Hola y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un directo más y gracias por asistir, sobre todo por estas horas que son un poquito, pues, raruras, ¿no? A las 11:30 de la mañana. Pues tengo conmigo ahí una gran persona que es Javier Romero. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola David, buenos días y a los cuatro que haya viéndonos a esta hora. Exacto, son unos valientes, ¿eh? Al final. Sí, sí. La verdad es que sí, además con el calor. Pero sí, bueno. Con el calor. Perdonad que no pongamos cámaras, pero evidentemente con estas calores estamos medio en pelotillas, así que no somos dignos de ver ahora mismo. Lo dejamos a la imaginación del espectador. Por ejemplo. Muy bien, por lo demás, yo creo que se escucha bien, todo correcto, así que la gente que esté por el chat, yo creo que sí, porque estoy poniendo aquí 20.000 cosas y al parecer todo va más o menos guay. Perfecto. Muy bien, pues... Espero que sí, que después de todo se nos escuche, se nos vea y bueno, el que lo vea en diferido, pues también darle las gracias por verlo. Por supuesto, y aquellos que nos siguen también. Así que nada, ¿qué vamos a jugar hoy? Cuéntanos. Bueno, pues quería contar un poco, explicar así brevemente y resumidas las reglas del 2 minutos para medianoche. El juego que hemos publicado con Draco Ideas, que bueno, es un juego denso porque tiene, la verdad es que las reglas tienen su curva de aprendizaje, son extensas. Así que bueno, pues aprovecho tu canal para eso, para hacer una recapitulación de reglas y contar un poco en más profundidad, no tanto de qué va el juego, porque bueno, el juego básicamente es un simulador de la Guerra Fría, sino bueno, pues sobre el reglamento y hacer una especie de tutorial. Perfecto, vale, pues cuando tú quieras, yo creo que podemos empezar. Ya tenemos, vale, bastante, sí, gente conectada, así que tenemos por aquí ya seis personajillos, vale. Así que chachipilongui. Perfecto. Sí, lo que voy, si te parece, David, voy haciendo, digamos, por bloques y vamos viendo distintas cosas y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta o tú tienes alguna pregunta o crees que me he dejado algo atrás, porque tampoco te voy a ser sincero y tampoco tengo aquí un super guión preparado ni nada, sino que un poco que ha salido así como improvisado, ¿no? Vale, perfecto, no hay problema. Venga, ¿por qué parte empezamos? Pues mira, vamos a empezar con el tablero. Que bueno, pues el tablero tenemos el mapa del mundo, donde desde 2 minutos para medianoche, donde los países pues están representados por bloques de países o por países individuales, pues Italia, Francia, Austria, o bien pues Argelia, Marruecos, o Colombia, Perú, Bolivia, es decir, que hay casillas que agrupan a varios países. Las casillas se ve fácilmente que son de tres colores. Los grises serían gobiernos autoritarios, o digamos que el gobierno de base, pues en este momento, por ejemplo en España, pues tenemos el color gris de un gobierno autoritario. Democracias, que serían el color azul, y países comunistas, que sería el color rojo. Entonces, digamos que serían las tres formas de gobierno que pueden verse modificados con estos discos. Pues por ejemplo, Yugoslavia, aunque es un país que en principio es autoritario, pero en este momento que representa el juego, tiene un gobierno comunista. Esto va a ir cambiando a lo largo de la partida. Vale, porque, pregunta, bueno, pues, persona que te corte, ¿en qué año estamos? En el 46. Este escenario ahora mismo está puesto, justo acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de países ocupados, las dos Alemanias, Austria, Japón está ocupado también, Corea del Norte está ocupado por los soviéticos. Y bueno, pues la industria europea está arrasada, como indican estos marcadores de ruinas. Es decir, hay una situación justo recién terminada la Segunda Guerra Mundial, que es cuando comienza el escenario, digamos, largo del juego. Uh-huh. El juego va a consistir en un tire y afloja entre los dos jugadores, que cada uno representa a una de las potencias, Estados Unidos o la Unión Soviética, y el propósito del jugador para ganar es atraer potencia industrial a tu bloque, de forma que bueno, pues pueda ganar la Guerra Fría a base
clase de industria. Digamos, el medidor del éxito del juego. Perfecto. La industria está marcada con estos iconos que aparece una fábrica, que en algunos casos, como el de Reino Unido, tiene un número 2, porque valdría 2 puntos. Y cada fábrica que controlemos nos va a dar un punto en estos marcadores de progreso de victoria, que además, bueno, pues veremos también más en muchas más cosas que son asimétricos. Las condiciones de victoria del soviético y las del americano, pues el americano necesita, para llegar a esta casilla, controlar seis fábricas, que le daría una de estas estrellas, que sería, digamos, un punto de victoria. Mientras que el soviético, pues con 4, colocaría la hoz y el martillo de su símbolo de victoria. Pero estos puntos de este registro de progreso de victoria son fábricas que controlemos. Cuando nosotros tengamos un país, Francia, por ejemplo, pues tiene un gobierno democrático y un cubo de influencia, una influencia americana, por lo cual Francia ya está sumando esas dos fábricas a progreso de victoria del jugador americano. Uh-huh. Y si España entrara... ¿Dónde están los discos? Esos son cubos. Sí, esos son cubos. Bueno, pues si España... Uy, estos son transparentes. Ah, aquí abajo, que no lo encontraba. Vale, pues... si España tuviera un gobierno democrático y una influencia americana, pues sumaría su valor industrial, que sería 1, pues sumaría el valor a ese progreso de victoria. Uh-huh. Si más adelante en el juego se ha potenciado la industria y este marcador de comercio desaparece, pues España sumaría 2 en vez de 1. Vale. Javier, ¿qué te parece si lo hacemos? Yo creo que la mejor manera de aprender es jugando. ¿Qué te parece? Vale, pues sí. Y a medida que vamos haciendo el turno, se van explicando las cositas. Perfecto. Venga, pues vamos a barajar, ¿no? Venga. Barajamos. Que no me sale la opción. Ahora. Ahí va. Aquí hay una carta. Algo ha pasado ahí, sí. Sí. Esta carta no quiere entrar. Ahora. La cosa del directo. A ver, porque tengo quitada la interfaz. Shuffle. Vale, pues barajamos. En 2 minutos para medianoche no hay un turno como en otros juegos donde vas tú, voy yo, sino hay un mazo de eventos que va a formarse para cada bloque de 5 años, que sería un turno, y se van sacando cartas. Entonces esas cartas van a permitir actuar en cierta forma a los jugadores, van a cambiar el panorama geopolítico, porque bueno, en 2 minutos van pasando cosas en los países mientras tú intentas dominar el mundo, y van ocurriendo cosas en el tablero a las que puedes reaccionar, hay otras que no. Y luego hay unas cartas de dinero que veremos cuando salga uno, que bueno, pues son las cartas en las que sí tienes más libertad de acción y puedes hacer una cosa entre un número limitado. Entonces vamos a empezar la partida pues sacando una carta y la destapamos. Venga. Y la carta es el bloqueo de Berlín. Vale, para hacer zoom era la F, ¿podría ser? Alt ALT, ¿sí? Creo que está buena, ¿eh? Sí. Ah, ya está, vale. Sí, al Alt y al clic. Vale, perfecto, pues aquí tenemos bloqueo de Berlín. El soviético puede tirar un dado, en mi caso soy yo, ya sabéis que me gusta jugar con el malo maloso. En este caso, sí. Porque Javier Romero siempre, siempre, siempre va con los americanos, le gusta mucho. Sí. Me gusta lo bueno, no puede ser. Aquí tiene que ganar siempre el malo, pero bueno. Sí, no, además el primer escenario se llama la apisonadora soviética, y es que el soviético empieza muy fuerte en este escenario. Vale. Pues venga, me dice aquí que de 1 a 2, violencia en Berlín, coloca un descontento en Estados Unidos y la URSS y aplica el resultado 3. Es decir, aquí el soviético puede tirar un dado, es una carta opcional. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tú como soviético puedes tirar el dado o no. Sí, lo voy a hacer, o sea, no me va a complicar la vida. Venga, pues este mismo... Dale la R. Rodar, vale, ¿no? Mismamente. Sí. Venga. Un 4. Vale, pues con un 4. Dice. Con un 4
le sale mal al soviético, porque el puente aéreo ha sido un éxito, es decir, los aliados suministran Berlín a través de ese puente aéreo. Entonces, añade un descontento en la URSS, ¿vale? Que serían Vale, estos puños ¿y rojos. dónde están? Aquí, Aquí, en la bolsa marrón. vale. Ay, no lo he cogido. Porque, pues no soy capaz de cogerlo, a ver si. Bueno, ya cojo este de aquí. Vale, pues venga, me pongo un descontento. El máximo que puedo tener. Son tres, y en el momento que un país comunista tiene tres, pues hay un golpe de Estado y la superpotencia, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, con tres no hay golpe de Estado, pero se produce una crisis nacional. Es decir, que te paraliza en cierta forma y bueno, pues tienes que lidiar con esa situación interna en ese momento. Vale, dice que eliminemos los descontentos y se añade una inversión americana en Alemania Occidental. Eso es. Alemania Occidental ahora mismo no tiene descontentos, por lo cual solamente tiene el puño amarillo que es un descontento por la ocupación, pero no se puede quitar porque no es un descontento. Cuenta en ese máximo de tres para el golpe. En el caso de Alemania Occidental serían cuatro los necesarios porque es un país muy estable y tiene aquí este Sí, marcador lo tiene por de. ahí. Voy a hacer un poquito de zoom. Sí, ¿Vale? Ahí se ve el tiene. 4. Perfecto. Correcto. Y bueno, pues voy a buscar una inversión que están por aquí y la coloco. Vale, La me comentan inversión por es. el chat, perdona que te corte, que se Sí. pueden usar los espías antes o después de. Después, efectivamente. Ahora te lo iba a recordar porque seguramente el soviético quiere usar los espías. Los espías tienen distintas habilidades y efectivamente, como dice Belial, se pueden utilizar antes o después de la carta y por cada carta de tu color puedes utilizar hasta dos espías que estén ya en el tablero. No puedes sacar espías de tu reserva de fuerzas que estarían aquí, pero sí Los que el están en soviético juego. tiene una oportunidad aquí muy buena que sería el robo de tecnología. Es decir, esta ficha que tiene Estados Unidos lo que indica es que hay una filtración, una posibilidad de que el soviético robe tecnología. Entonces, haríamos una tirada Pues de mismamente. dado. Venga, pues vamos a intentarlo. ¿Vale? Las acciones de espías tendrían uno o dos dados. Es decir, el espía cuando hace la acción en el mismo país en el que está, tira dos dados y cuando la hace en un país adyacente, pues tira un solo dado. En este caso, tu espía está en Estados Unidos, Serían pues dos dadetes. vamos a tirar dos dadetes. Venga, seis, ¿no? Las seis es. A seis es correcto. Venga, vamos. Pues ni uno. Fenomenal. Oh. Vale, entonces tu espía se agota, Vale. ¿vale? Para indicar que ya ha actuado. Y ya está el turno que viene, no puedo usarlo. Efectivamente, tienes otro espía en la Unión Soviética que podrías activar. Los espías soviéticos tienen una opción en países no democráticos que es eliminar descontento. Entonces, si haces una tirada de dos dados y sacas un 5 o un 6, por cada 5 o 6 que saques, pues quitas un descontento, en este caso de la Unión Soviética, para que Sí, no se para que te no se alborote. acumulen. Venga, pues vamos a intentarlo. Efectivamente. Con 5, venga, vamos para allá. Bueno. Jobar. Jobar. No han Bueno, querido. aquellos que no me seguís y los que me seguís, que sepáis que esto se llama el dado maldito por algo. Literalmente, ¿no? Vale, Literalmente. pues. Quitamos esta carta y la ponemos aquí. Vamos, ¿Cómo tira, no? pues, ¿Cómo no? Venga. oh, mira, mira. Ha salido una carta de dinero. Entonces, en la carta de dinero, pues nos permite hacer hasta 11 cosas, según las acciones posibles. Básicamente, no son tantas cosas como puede parecer, porque básicamente el grupo principal es poner inversiones que te van a dar modificadores a las tiradas. Luego sería influencia, hacer tiradas de influencia para poner cubos y alinear países. Y bueno, pues en este caso yo lo que voy a hacer es la opción de desplegar dos espías. Vale. Entonces,
Yo puedo desplegar dos espías a cualquier desde mi fuerza y voy a poner uno aquí y voy a poner otro aquí en Ucrania. Por ejemplo. ¿Vale? Estos espías los estoy colocando aquí porque hay unas guerras civiles en curso, aunque el soviético tiene ejércitos presentes en ambos sitios. Y bueno, pues estos espías pues harán cosas de espía en estos sitios. Vale. Como es una carta azul, puedo usar mis dos espías. Entonces, lo primero que voy a hacer es con este espía es hacer una acción de contrainteligencia. Es decir, voy a intentar expulsar tu espía para que no esté ahí haciendo maldades en los Estados Unidos. Entonces, tiraría uno o dos dados, que pues como estoy en el mismo país donde está el otro espía, pues cojo dos dados. Sí. Le doy varias veces a la R para que ruede mucho. Jo, Bueno. venga, hombre, venga, hombre. Esto está mal. Esto está mal. Entonces, este espía es expulsado y va a tu reserva de fuerzas. Vale. ¿Vale? Y entonces, con otro espía que tengo, pues por ejemplo, pues este espía que tengo aquí en Estonia, como Estonia es colindante con la URSS por aquí, por esta parte, Sí. pues sería un solo dado y voy a intentar crear descontentos. Vale. ¿Vale? Voy a hacer maldades que no me salen. No sale, menos mal. ¿Vale? Entonces, este se gira y este se gira. Y esta carta se reutiliza. Estas cartas que ponen reutilizar, todas las cartas de dinero convencional, se vuelven a colocar en el mazo. Se vuelven a colocar en el mazo para el siguiente turno. Vale, perfecto. Pues nada, saca carta tú, que no digas Venga. que saco yo siempre las cartas de dinero. Esto se hacía con flip. Dar la vuelta. No, dale la vuelta, sí, pero tienes que arrastrar Ah, tengo primero que una. arrastrar primero. Vale. O sea, arrastro este, por ejemplo, y ahora la F. Vale. Fenomenal. Vale, Venga, guerra este civil. para jugar los dos. Esta sería la primera carta. Hay dos cartas de guerra civil. Cuando sale la primera carta, se hace una tirada en la tabla de arriba. Tira un dado. Venga, vamos a ver. Ahora sí que no me voy a complicar la vida. Un Un 5. 5, venga. La URSS puede añadir un marcador de guerra civil en cualquier guerra civil. Vale. A ver, ¿dónde están los marcadores de guerra civil? Y Es está por acá. aquí. Aquí en la taza. Aquí en la tacita. Vale, fenomenal. Vale. Y lo puedo colocar pues donde a mí me venga en gana, ¿verdad? Efectivamente, tiene Grecia pero tiene que haber ya una guerra civil en Sí, curso. sí, sí. Aquí Entonces Grecia y poco tiene más. Grecia que no hay ejército, tiene Vietnam, que por aquel Vietnam, sí. entonces había Indochina Vale, con pues aquí voy a poner uno. ejércitos. ¿Cuántos serán? Uno a uno. Uno solo, ¿no? Ah, vale. Vale. Uno solo. Pues Fenomenal. nada, pues siguiente carta. Oh, mira, más dinero. Joder, esto no puede Más ser, dinero. ¿eh? Más dinero. Bueno, pues entonces yo ahora voy. Como hay una serie de guerras civiles, yo ahora voy a esparcir dinero por el mundo. Venga, Entonces, hay mucho amor, sí. las inversiones pueden ponerse o bien dos inversiones en países desarrollados, en países que sean como Francia, por ejemplo, Estados Unidos, que son países que tienen una potencia de fábrica de dos o más, o se pueden poner tres si son países más pequeños, pues España, Italia actualmente, Alemania, que tiene estos marcadores de destrucción, que las fábricas están tapadas, pues todavía tendría un valor cero. Entonces, Vale. como la ficha de inversión, cada ficha de inversión me va a dar un más uno, yo voy a poner una en Grecia para esta guerra civil, ya tendría un más dos cuando la resolvamos. Voy a poner otra en Vietnam para darle apoyo a esa contrainsurgencia. Y voy a poner otra, pues, por ejemplo, en Hungría, ¿vale? Para apoyar ahí a los rebeldes y que le hagan cosa A los rusos, sí. a los rusos. Vale. Como una carta azul, pues voy a intentar con este espía, voy a intentar crear descontentos con un solo dado en la Unión Soviética. Voy de 6 Y y no no sale. sale. Bueno, Fenomenal. lo giro y sacamos carta. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Jo! ¡Guau! No lo puedo Bueno, creer. esto es bueno y es malo, porque ahí en el tablero vemos que hay cinco cartas de dinero americano y cinco soviéticas.
Si salen las mías, pues mis posibilidades de reaccionar van a ser pocas. Ya. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos, para hacer un poco de todo, pues voy a hacer una tirada de influencia y voy a colocar una de inversión. A ¿Vale? todo esto, los espectadores, ¿nos escucháis bien? ¿Lo veis todo bien y correcto? ¿Todo bien? Por favor, nos lo comentáis, por fin. Vale. Mira, ha subido a 9 espectadores. Mira, Hemos tenido había 13. 10, pero uno se ha dormido y. Hemos tenido 13, ¿y tú? Vale. Uf. Vale, dice que se ve bien, pero no se entera ni del nodo. Bueno, poco a Vale. poco, poco a poco. Sí, por eso Sí, hacemos esto. claro, si yo también tengo al lado la guía rápida y el reglamento, que siempre es bueno tenerlo para consultar pues lo que vamos haciendo. Yo en este caso voy a hacer si tenéis la guía rápida en las acciones posibles, voy a hacer la acción número 2, que es hacer una tirada de influencia y realizar una inversión. Ahí se puede hacer en el orden que uno quiera. Antero, Entonces, muchas gracias por seguirnos. Bien. he puesto una ficha de inversión en Italia y voy a hacer. Ay, bueno, no, en Italia. En Italia ya tengo influencia. Vamos a ponerla en Noruega, por ejemplo. Y así vemos Venga. otras cosas. Vale, entonces, ir mi tirada de influencia. La tirada de influencia la tenéis en la página 1 de la guía rápida. Colocar influencia. Se tira Vale. un dado y hay que sacar más de 6. Vale, aquellos que no tengáis la guía, ¿vale? Porque os estamos. Bueno, Javier os está llevando por la guía rápida y demás. La podéis encontrar en la descarga. Dile en qué enlace lo puede encontrar por fin. Sí, lo voy a poner en los comentarios, en jugar online de Dracoideas. Jugar online. Y a ver. Momento. Así con esto podéis seguir también la guía que está haciendo y no nos perdemos nadie. Vale, ahí tenéis tanto el reglamento como la guía rápida. Uy, salen asteriscos. Ah, Salen a lo mejor. asteriscos porque lo veo Ah, a como lo mejor spam. está. Lo veo como Claro. spam. Espera. A ver, te lo pongo a ti por WhatsApp. Vale. A ver si tú lo puedes publicar. Venga. Vale, un pequeño inciso, perdonad, ¿eh? Está abriendo por aquí. Voy a poner en texto. Un momento, la están peinando, la están poniendo rubia. Cosa del directo. Cosa del directo, ya sabemos. Este va a ser un directo mejor que el de Ibai, ya te lo digo yo. Hombre, ya te digo. Venga, a ver si quiere iniciar sesión, que esa es otra. Por Discord te vendría mejor, David. No, no, no te preocupes, ya está iniciando sesión. Es que a veces le cuesta un poquitín, no sé por qué, pero. Vale, lo tengo ya por aquí. Venga, fenomenal. Yo creo que ya se ha llegado. Sí, ya Ya aparecen. aparece, ¿verdad? Perfecto. Ahora se ha puesto la carátula de comenzamos en breve. Uy, perdón. Ah, claro, por los atajos, perdón. Sí. Por los atajos de teclado, sí, perdonad, ¿eh? Perdonad. ¿Veis cosas Vale. del directo? Si es que no hay más. Bueno, pues nada, Ya está. ya estamos. Entonces,
En la guía rápida, en la página 1, pues hemos dicho que venían las acciones posibles. Es decir, si os fijáis, cuando ha salido la carta de Berlín o la de Guerra Civil, hay una tirada y dependiendo de la tirada puedes reaccionar uno u otro. Si la carta es de tu color, puedes hacer maldades con los espías. Y las cartas de dinero son las que en realidad representan tu posibilidad de ejercer acciones concretas. En este caso, pues mi acción concreta va a ser que yo voy a poner dinero en Noruega para financiar que se alineen conmigo y bueno, pues poder apuntarme, poder sumarme su potencia industrial. Entonces, la tirada para lograr colocar un cubito como este, que lo voy a ir acercando, la tirada sería de un 6 y uh-huh. cada ficha de inversión que tenga en el país me va a dar un 1, me va a dar un más 1 para esa tirada. Si es un gobierno, si el país ya tiene un gobierno democrático, también me va a dar un 1. O si un país adyacente tuviera dos cubitos, estuviera completamente alineado, tuviera mucha influencia en ese país, sí. También me daría un más 1. En este caso no se sumarían el de democracia y tal. Así que tengo que sacar un 6, tengo un más 2, pues con un 4 o más, Noruega ve el verdadero camino de y se alinea con el americano. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bien! Así que nada, no pasa nada, salvo que el jugador americano tiene su presidente, que bueno, pues en este caso el presidente, la opción 4 de... Ahora mismo pues tiene como dos poderes, digamos, que van cambiando todos los turnos. Pues en la opción 4 puede repetir la tirada de influencia de Estados Unidos en un país que no sea comunista. Retiro esta ficha, sí. Vale, la voy a poner aquí mismo y voy a volver a tirar el dado. Vale, digamos que ese presidente pues permite, mira, y ahora con un 6, Noruega si se deje influir y ya, aunque tienen un gobierno democrático, ahora son amigos de Estados Unidos y están alineados con Estados Unidos. La inversión que he utilizado al tener éxito se va una inversión, si tuviera más se iría una sola. Uh-huh. Noruega ahora cumple las dos condiciones para que yo me sume sus puntos. Tiene un gobierno azul, sí. Un cubo de influencia, por lo cual la fábrica, el símbolo de fábrica que tiene, pues me lo sumo a mi progreso de victoria. Al ser una carta azul, podría utilizar espías, pero bueno, pues no tengo espías que utilizar en el tablero, así que... ¿No te quedaba alguno por ahí? Me suena haber visto antes uno... No, porque tenía el de... El de aquí, claro. que hice la maldad. Vale. Así que nada, cartita. Vale, a ver. Ambos jugadores resuelven una acción de investigación en los turnos 1 y 2. Y a partir del turno 3 se hacen más investigaciones. Vale, esto está muy bien para... Esto está muy bien porque así vamos viendo todas las mecánicas y todos los casos que se van a ir dando. Sí, lo que dice Belial es que ciertamente para maximizar la acción de poner influencia es mejor tener inversiones. Es decir, aquí tú vas preparándote, digamos, las acciones. Justo. Entonces, bueno, pues... Si nos vamos al tablero de investigación, en el 46 los soviéticos comienzan con ventaja en el lanzamiento al espacio, comienzan sin la bomba atómica, todavía no la tienen, y esta carta nos permite colocar un cubito de investigación, es decir, un sí, paso de investigación en cualquier... donde queramos, vale. El soviético va primero. Yo voy a terminar de desarrollar esto de aquí, ¿vale? Perfecto, entonces con eso el... Sería este. Creo que es este. Vale. Bueno, ese mismo. Venga, mover... sí. Claro, puedes mover este. Perfecto. El soviético tiene su plan quinquenal, ¿vale? Es de agricultura. Te lo digo por si sí, a lo mejor quiero replanteártelo. Ay, pues no me había fijado. Sí, no me había ¿vale? fijado. Entonces, sí, vuelve atrás. Esto estaba así. Como el primer punto de agricultura está en la columna 1, significa que con un solo cubito va a conseguir investigarlo. Este de aquí. ¿Vale? Entonces el soviético investiga en agricultura, consigue un éxito, por eso pone en vez de cubos, pone el disco. Aquí haría falta 2, por eso hay un cubo puesto y cuando se completa pues se pone un disco. Y como ha cumplido el plan quinquenal, que lo tiene en su tablero auxiliar el soviético,
Viene aquí, que lo veis ya por aquí. Duncan Kennard. Vale, entonces esta ficha se retira, ya lo has cumplido, y te sumas uno al progreso de victoria. Vale, y con vale, esto al le tener da un cuatro, puntito. Efectivamente, eso significa que añadimos una hoz y un martillo y vamos 2-1. Vale, y este se va al cero, ¿verdad? Al cero, correcto. Perfecto. Ah, pues, vale, pues no sabía esto, que se quitaba lo del plan quinquenal una vez que lo habías cumplido. Eso no. Sí, solamente se puede cumplir una vez por turno. Perfecto. Vale, pues yo voy a hacer. Yo me voy a intentar poner las pilas en investigación sobre misiles, así que voy a hacer. Pongo aquí un cubo, como está en la columna del 1, lo investigo. Entonces pondría un disquito. Cuando Estados Unidos investiga una tecnología, lo que ocurre es que cuando la desarrolla completamente, coloca una ficha aquí en la casilla de robo de tecnología. Uh-huh. Y cuando hay dos, se produce una oportunidad de que el soviético robe tecnología. Se quitan las fichas y vámonos a tu tablero, aquí a colocar robo de tecnología. Ahora, el soviético tira un dado y consulta en esta tabla. Pues si sale un 1 o un 2, no ha habido posibilidad de robar tecnología. Si sale un 3 en adelante, pues una de esas fichas de robo de tecnología va al mapa a algún país. Vale. Y representan una oportunidad de robar tecnología el soviético. Perdón, que me voy por aquí demasiado la cámara. Venga, sí. Pues... pues son tres. Vale. Japón, Corea del Sur o Arabia Saudí. Japón. Entonces colocamos una de estas fichas que hemos quitado mismo, si quieren, que no quieren. Vale, sí, pues la ponemos. No se deja. Vamos a poner aquí. Vale. Venga. Vale, y esto significa que si tú mandas espías, pues puedes robar tecnología. Perfecto. Vale, y ya yo habría quitado las dos de robo de tecnología y cada dos fichas de robo de tecnología en el recuadro hay una oportunidad para el soviético. Esta carta se reutiliza y sacamos otra cartita, que esto luego es rápido. Vale, malestar popular. En mía tiro el dado realmente lo puede tirar cualquiera, pero bueno, pues y sale un 3. Vale, un 3 es... Uy, perdón. Sí. Que me he equivocado. La F en vez Con Alt, ambos bandos pueden colocar un descontento en un país ocupado. Vale, o sea, yo también. Fenomenal. Efectivamente. Y el soviético elige primero. Pues, a ver, un descontento guapo. A ver, aquí que tengas algo para liar la parda. En un país ocupado. Países ocupados, pues está Japón, Austria, Alemania Oriental. Lo dejo aquí. Etcétera. Vale. Le dejo aquí. Uy, vale, yo como encima, país ocupado. Ahora no soy capaz de sacar. ¿El qué? Es que lo he puesto encima del. Ay, venga, ahí mismo. Vale. Bueno, pues yo lo voy a poner en Corea. Venga. Vale, y esta carta en cambio, pues se elimina. Ya sale una vez y se va. Venga, perfecto, cartita. Venga, siguiente. Esta es mía. A ver, ¿qué es esa buena para ti? Coloca un espía soviético en Alemania Oriental u otro país adyacente. Fenomenal. Sí, pero primero tenemos que sacar tres o más en el dado. Y como es una carta roja, tú puedes utilizar los espías que tengas. Ya no me queda ninguno. No, porque el de la Unión Soviética te lo he vuelto porque... Vale, esto. ¿Dónde hemos dicho que era? En Alemania Oriental o un país adyacente. Vale, países adyacentes. Así que aquí, países adyacentes aquí... tienes también las guerras civiles. Sí, que podría ayudar. Porque el espía te va a dar un +1 a cada dado de. Pues lo vamos a dejar aquí. Este me va a ayudar aquí un poquito bastante. Vale. Perfecto. Ahora podría utilizarlo si yo quisiera. Correcto. Si lo que no podrías, por ejemplo, utilizar un espía antes y otro después. Tienes que utilizar los dos después o los dos antes. Ajá. Vale. Pues... Este podría intentar quitar un descontento de la Unión Soviética tirando un solo dado. Pues sería una opción, sí. Sería una opción. Venga, vamos a ello. A contar pino a seises, a ¿no? Siberia. Y vamos de 6. 4. No, perdón, de 5 o 6. 5 o 6, vale. Pues nada, he sacado un 4, así que naranja de la China. Nada. Pues nada, sacamos otra carta. Independencia de Indonesia.
Pues nada, es un evento que va a hacer que pase algo. Si sale el dado, pues sale el dado. Porque con 3 o más, pues los holandeses acceden a abandonar Indonesia. Eliminan los marcadores de guerra civil, si los hay, y colocan inversión estadounidense en Indonesia. Fenomenal. ¿Vale? Entonces, se acaba la guerra civil en Indonesia. Quitamos las fichas de Indonesia. Pues qué bien. Pues sí, la verdad es que sí. Y sí, pongo sí, una sí. inversión gratis. Esto hubiera está tenido mal, un gobierno comunista. Esto sí. está muy mal. Si hubiera tenido un gobierno comunista, pues nada. Pues cartita roja. Venga, cartita roja. El ejército rojo. De 1 a 3 sin efecto, 4 más al jugador de la URSS, vamos. Puede gastar 2 sí. dólares para aumentar. O sea, este ya pues decía yo que me sonaba a mí esto. Esta carta venga, pues, me trae tira, de cabeza. Venga. Tira un dado. Vamos a tirar el dado. Vamos a empezar poco a poco porque esta carta se las trae. No, no es para tanto. Un 5, vale. venga. Pues entonces, con un 4 más podemos hacerlo. Vamos a ver esta carta a qué se refiere. Vamos a traernos la carta aquí. ¿Vale? Vamos a ponerla en el tablero auxiliar para que y darle un zoom para que la vea la gente. Ahora. Esta parte del tablero, la parte de equilibrio, pues dice que Estados Unidos empieza con equilibrio nuclear a su favor, porque de hecho tiene la bomba y tiene bombarderos desplegados ya. Pero la Unión Soviética comienza con supremacía en ejército convencional. Comienza en este equilibrio convencional, pues tiene superioridad. Y Estados Unidos, pues tiene equilibrio naval, pues gana, digamos, en potencia naval. Esta carta que ha salido permite que el jugador soviético gaste dinero para aumentar en uno este registro, es decir, para ponerse aquí. ¿Esto qué le permite? Pues básicamente le permite hacer invasiones, lo que en el juego se llaman agresiones. ¿Vale? Pero tiene un coste de 2 cartas de dinero. Como el jugador soviético ahora mismo no está jugando una carta de dinero, lo que haría sería coger 2 fichas de créditos, que es una de las fichas, y digamos que hace esa modernización o esa ampliación del ejército soviético a cuenta de 2 créditos que pide, y las siguientes 2 cartas de dinero pues serán para pagar esos créditos. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Vale. O sea, sería realmente lo que dice de gastar 2 dólares es coger realmente créditos. Créditos, porque te estás gastando 2 dólares o 2 cartas de dinero a crédito. Vale. Fenomenal. Hasta ahí todo correcto. ¿Vale? O bien, puedes hacer otra cosa, que es desmilitarizar a la Unión Soviética, ¿vale? Y disminuir el equilibrio convencional. Es decir, bajarlo, en vez de la casilla de más 2, pasarlo a más 1. Y por cada paso que dé hacia abajo, puede meter una carta de dinero propia en el mazo. Es decir, está dejando de gastar. La primera opción era invertir en el ejército. Aquí está ahorrando en el ejército y ese ahorro se traduce en cartas de dinero que mete inmediatamente en el mazo para que estén disponibles en el turno. Vale, perfecto. Y además ganaría ese dinero y ese marcador de mano de obra. Vale, fenomenal. Pues entonces lo que veo es que voy a subir aquí uno, ¿vale? A bajarlo, ¿no? Sí, voy a bajarlo, perdón. Y ganaría una cartita de dinero. Vale. No sé dónde estará el mazo. Las cartas de dinero, no hay. No, pero esto es del turno 4. Hay varias cartas de dinero por aquí. Entonces, pues podemos usar un dinero de reparaciones, por ejemplo. Vale, ¿vale? Que son cartas que se usan puntualmente. Esta carta, cuando termine el turno, no va. Vale, lo bajamos. No va a volver al turno 2. Esa carta se saca. Uh-huh. Y hay una carta de trabajadores por aquí. Evita carestía de mano de obra. Esta. Vale. Y esta se pone en la URSS, ¿no? En la URSS, efectivamente. Eso va a servirte en un momento dado cuando hayan problemas de mano de obra, pues si tienes esa ficha, pues los problemas serán menores. Perfecto. Y esta carta se reutiliza. ¿Vale? Aquí lo que ha pasado es que la Unión Soviética ha desmovilizado tropas, se ahorra en el gasto militar. Y bueno, pues eso se traduce en que hay más mano de obra disponible.
para la fábrica y que hay más dineritos para gastar en otras cosas. Vale, a ver, pregunta por aquí Belial. Pero los marcadores de los créditos los puede pagar cuando quieras, ojo, pero tienes que pagarlos una deuda que me queda siempre. Cuando tienes un marcador de crédito en juego, si lo veo, este por ejemplo, ¿vale? Estos marcadores de crédito, cuando sale una carta de dinero, no puedes jugarla. Tienes que quitar la ficha de crédito lo primero. Lo primero siempre eliminar el crédito antes de jugar cualquier cosa con esa carta. Efectivamente, porque es un dinero que debes y tienes que pagarlo primero. Ahora bien, si por ejemplo, que no sé si es lo que Belial se está refiriendo. Dice, si, según la regla, puedes pagar el crédito cuando quieras. Bueno, pues... Pues no. Pues no. Pues no, la regla está mal. No, no, es verdad, te vendría que mirarlo para ver la página exactamente, pero cuando hay un crédito, lo tienes que pagar cuanto antes, nada más salir eso. Ahora bien, que haya un crédito no te impide endeudarte más. Si, por ejemplo, esa carta del Ejército Rojo que ha salido ahora, tú ya tuvieras un crédito en curso y dice, pues me voy a endeudar más. Podrías poner otros dos créditos en juego. Uh-huh. Hasta el máximo de fichas que trae el juego. Sí, pero entonces eso también te... Eso te retrasa mucho, porque cada carta que salga, si tienes que ir quitando créditos... Claro, te permite hacer cosas, pero te obliga a pagarlo lo primero. Vale, por cada carta de dinero, ¿cuántos créditos puedes quitar? Uno. Uno. Un crédito es una carta de dinero. Uh-huh. Vale. De todas formas, venga, que lo busque Belial y luego de todas formas lo vemos en Telegram o lo vemos. Sí, no hay problema. Vale. Entonces, lo que sí está obligado es eso. El límite es el número de fichas de crédito que tiene, que solamente hay tres por bando. Pero te puede endeudar hasta esos tres. Pues nada, sacamos cartita. Venga, sacamos carta. A ver. Venga, esta vez es mía, que será mala. Guerra subsidiaria, más uno a la primera tirada de Stalin vive. Vale, como Stalin está vivo todavía, porque no ha salido la carta en la que puede morir, pues tira un dadito. Y vemos a ver qué pasa. Correcto. Y un cinquito. Vale. Entonces, en este caso, el soviético es una carta que bueno, es un poco jugártela, ¿no? Porque el soviético acepta, es decir, promueve una guerra subsidiaria, promueve una guerra encubierta con asesores y tal. Se lleva el embargo de... Se lleva dos embargos, se lleva dos embargos occidentales, pero a cambio puede hacer una tirada para ver si coloca influencia en un país adyacente a un gobierno comunista. Vale, ¿qué implicaría en caso de que me tuviera que llevar un embargo? Vale, eso implicaría que se colocan aquí en estas casillas los marcadores de embargo. Sí. Vale, que son estos. Y al final del turno se va a hacer una tirada para ver si hay bienes occidentales disponibles. Es decir, los bienes occidentales, pues tecnología, cosas de agricultura, etcétera, que se puedan comprar con divisas en el caso del soviético. Si hay un embargo, y sale esa ficha, esto es petróleo, pues va en esta casilla. Y la ficha está tapada por el embargo hasta que no se quite el embargo, que se va quitando una ficha por turno, al final del turno, tú no podrías comprar lo de debajo. Ya. Mientras está embargado. Entiendo. Vale. Son las sanciones económicas que le impone Occidente a la Unión Soviética cuando hace cosas militares. Los americanos lo que sufren directamente son descontentos. Fenomenal. Vale, pues entonces, he sacado un 5. Eso implica que, lógicamente... Que puedes elegir hacer la parte de la carta, de hacer intentar influir, mejor dicho, en un país que no esté ocupado. Un país que no esté ocupado puede ser Turquía, por ejemplo, sí, que está adyacente a un gobierno comunista, puede influir en Japón. Que, perdón, Japón está ocupado. En Corea del Sur. No, pero Grecia no.
Pero Grecia. Claro, lo que pasa es que Grecia, ahora mismo Grecia tiene una guerra civil en curso, por lo cual tampoco te va a dar un No me va punto a dar nada, ni ¿no? nada, claro. Vale, pues nada. Entonces, pues voy a influir entonces en Turquía, por ejemplo, que está vacío. Pero eso es una tirada. Con cuatro más Vale, vamos le a... pones la influencia. Con uno o tres se la pongo yo. Es un poco jugártelo ahí a... Un Bueno, 6, mira. hombre, un 6, eso ya... La cosa cambia. Mira, mira. Hombre. Muy bien. Vale, pues nada, lo has conseguido. Podría utilizar espías. Por ejemplo, este espía que tiene en Ucrania Para echarte. puede intentar echarme, efectivamente. Pues venga, para echarte necesitaría 5 más, ¿puede ser? Seis o más. 6 Y o tiras más, dos con 2 dados porque dados. estamos en el primer. Venga, me voy para casa. Vale, pues nada, a este le doy la vueltecita y apañado. Vale, Turquía, si logras convertirlo a un gobierno comunista, este portaaviones que tiene, que están también en Egipto y en Panamá, Sí. serían objetivos que son canales marítimos. Entonces, al controlarlo el soviético, se los niega al americano y esto te daría ventaja naval. Vale. Entonces, bueno, pues esta carta se elimina de guerra subsidiaria, sacamos cartita. Mira, dinero soviético. Dinerito, venga, ya por fin va saliendo. Ahora ya no sé qué hacer. Vale. Pues a ver, podría hacer una tecnología porque, bueno, lo del... Ya he hecho el plan quinquenal, con lo cual ahora la tecnología no me preocupa. A ver si podemos invertir. Claro, el soviético tiene una ventaja en tecnología que es que la puedes robar, que eso está bien. Tienes, por ejemplo, aquí tienes oportunidades para robar tecnología, tienes espías en la Unión Soviética, o sea, tienes espía Sí. en tu reserva, tienes espía en casa, en el banquillo, que podrían ser interesantes para robar tecnología a tu tiplén. Sí, eso estaba pensando. Eso estaba pensándolo. De hecho, voy a, por cada carta eran 2 espías, ¿verdad? Dos espías, efectivamente, Vale, que puede, pues. como una carta roja, además los puede activar después Pues uno va a ser de aquí ponerlo. y otro va a ser en Japón, fíjate tú. Vale. Es un buen sitio también Japón. Vale, Vale. pues entonces, ahora activarías tus espías. Venga, a ver si consigo colocar este bien. La madre del cordero. Sí, porque tiene una zona magnética. Bueno, la ponemos aquí Vale, así. ahí. Venga, va. Ahí medio Venga, voy a caída. empezar por este de Bueno. aquí, ¿vale? Voy a ver si puedo robar Venga. tecnología de aquí, de Japón. Vale, en la guía rápida, en la página 2, que vienen las acciones de espionaje, robar tecnología, tiene un 6 más. Es decir, tira dos dados y tienes que sacar un 6. Si hay descontento, tiene un más 1. En este caso hay un descontento porque ahí está. Sí, pues tendría un Vale, más uno, entonces, con lo cual más 1, efectivamente. robo tecnología. ¿Sí? ¿Lo has sacado? Sí, un 5, un ¿Qué 5 y tal? un 3. Ah, vale, que no estaba mirando. Vale, pues entonces esa ficha desaparece y por cada ficha, por ejemplo, si hubiera sacado, tú imagínate que sacas dos cinco Sí. y hubieran habido dos fichas, serían dos éxitos. Quitarías dos fichas y te apuntas. Ahora tú tienes dos cubitos de investigación para poner en cualquier tecnología que yo te supere. Vale. Menos en industria y agricultura, que sería solo uno. Vale, Pero pues en vamos, este caso ahí. solo podría ser en bomba nuclear. Que voy a Sí. poner los 2 cubos, con lo cual Vale, entonces ya esto esto de aquí lo aquí. ahorramos. Correcto. Y ahora, todas estas unidades que están aquí pasan a estar disponibles. Es decir, tú ya puedes construir bombarderos y puedes desplegar un arma nuclear de corto alcance. Vamos Venga, a eso los suena bombarderos. interesante. Claro, el arma nuclear te permite mejorar. Te he puesto los bombarderos. Sí, Creo, bueno, no te porque preocupes. Ahí, y el arma nuclear también me la has puesto por eso. hay uno que me falta, que se ha ido volando. Soy... Nunca mejor dicho. Ah, mira, que está Está encima de debajo, uno de estaba otro. debajo. Vale. Vale.
El arma nuclear lo que está muy bien es porque si la pones cerca del enemigo, a dos de distancia de la patria enemiga, provoca descontentos automáticos cada turno hasta que se desarrollan los submarinos, que permiten, históricamente, el submarino lanzamisiles, lo que permite disuadir, porque bueno, pues puedes ponerlo en la costa del otro, y si el otro te ataca, pues tiene un tiempo de respuesta muy, muy corto, que no es tirarlo desde Siberia. A ver, dice Vale, Belial pues que en el sí. grupo alguien comentó que era opcional el pagar crédito o hacer una acción de dinero. Y ahí ya me entra la duda. Supongo que mejor seguir Vale, la porque regla del dice que libro. en la página 10 pone literalmente que la próxima vez que aparezca una carta de dinero, ese jugador debe pagar el crédito por ella sin realizar otra opción. Es decir, es automático. Si sale una carta de dinero y tienes un crédito, tienes que pagar el crédito. Lo que puede provocar la duda es que si estás en crisis nacional y hay un marcador de crédito, bueno, tampoco hay duda, porque la deuda se debe satisfacer antes de afrontar la crisis nacional. Y lo estoy leyendo del reglamento. Sí o sí hay que pagar el crédito. Bien. Sí o sí. Crédito hay que quitarlo. Y después ya, cuando te lo hayas quitado, puedes realizar lo que quieras con las siguientes cartas de dinero. Efectivamente. Lo que sí puedes es endeudarte. Si tienes un crédito y te sale una opción de pedir otro crédito, puedes pedir hasta tres. Puedes tener hasta tres créditos. Incluso puedes terminar el turno debiendo tres cartas de dinero del próximo turno, si se da el Vale. caso. ¿Tú puedes pedir crédito sin más? Es decir, No, no. solamente cuando la carta te lo permite. Vale, no, yo te decía por si la propia carta de dinero te permitía pedir crédito para tener un plus. No, lo mismo que yo, por ejemplo, ahora no podría decir, pues mira, cojo, pido un crédito y hago una acción. No. Cartas como la del Ejército Rojo, que te dicen paga X, son muy pocas realmente. Paga X para conseguir esto. Entonces, como no lo puedes pagar, lo que hace es que pides crédito. Entiendo. Vale, fenomenal. Venga, pues Venga, sacamos, continuamos. mira. Oh, Otra. esta es buena, esta es Esa es buena. buena. Otra Venga. carta de dinero. Esto es una carta de dinero soviética que es un poco diferente porque representa que bueno, los soviéticos, aparte de su dinero, exportan armas a otros países y esas exportaciones las cobran en divisas. Esas divisas les permiten gastarlas como una carta de dinero normal o hacerse con bienes occidentales. Pues compran bienes occidentales para la producción de petróleo, etcétera, que están representados por las fichas esas que hablábamos cuando los embargos, las fichas que se colocan aquí. Sí. A su vez, esa carta lo que pone abajo es que si hay un embargo, esa carta se tira un dado. Si sale un 1, la carta se pierde. ¿Por qué? Porque en la situación de embargo, la Unión Soviética no ha logrado exportar esas armas y se interrumpe la venta y tampoco tiene dinero. Ya, entiendo. Mientras Es una tanto, carta un pues esto poco de funciona dinero. como si Mientras fuera tanto, dinero una normal. carta de dinero normal, efectivamente. Vale. Pues venga, Por cierto, que el espía de Estados Unidos en la lo otra sé, lo carta de sé. dinero Lo sé, no no lo la he usado, activaste. no lo he usado, sí. Lo sé, lo sé. Venga, pues en esta ocasión voy a coger y voy a invertir dinero. Y voy a Vale. invertir dinero. Va a ser buena porque no tengo ni idea, pero tengo que invertir dinero. Sí, es una buena opción porque Puedo. eso te va a dar Pues un mira, bono. voy a invertir dinero aquí en Grecia. Voy a invertir dos de dinero que, si mal no recuerdo, anularían los dos tuyos. Correcto. Estos Perfecto. dos de dinero lo invierte aquí y se van. Y me quedaría uno. Y te queda uno porque Grecia es un país de valor uno, por lo cual se pueden invertir. En países pequeños se pueden invertir hasta tres. Vale, pero si lo hago en Austria, ¿qué ocurriría con el token que hay de... Ah, no, pero esto es de... Nada, nada. No, no tiene nada que No, ver. no Tú tiene nada que puedes ver, invertir no. en Austria para prepararte para Sí, hacer más cosas. de hecho voy a Puedes, invertir por ahí. ejemplo, invertirlo en Turquía para intentar quitarme el gobierno. Pues mira, gracias porque no me había fijado que ni me acordaba ya. Venga, pues pongo ahí una inversión. Fenomenal. Vale. Tu espía en Estados Unidos, si me robara tecnología, podría robarme tecnología de marina y de tierra y aire, que estoy por delante. Vale.
Entonces, pues, me robaría dos cubitos de tecnología que podrías poner en marina y en tierra y aire y avanzar directamente. También lo que dice Belial, tiene razón, que el dinero sirve también para quitar descontentos. Vale, eso no sabía. Entonces sí, ahí sí que ya me compensa más. Sí, lo que pasa es que entonces serían, cuando pones dinero en tu país, ya se considera que un país industrializado y tal, y ya serían solamente dos inversiones lo que se pone. Vale, dos inversiones. Entonces, de los tres que he puesto, realmente habría que ponerlo todo como estaba. Vale, yo pongo invertir dos lo... Vale, fenomenal. Vale, entonces sí. Sería un descontento que quitas automáticamente al... Vale, este se va fuera. No sé, vale, y la otra inversión sería aquí. Los comunistas tienen el hándicap de que con dinero solamente pueden quitar un descontento por país. Vale. Y carta de dinero. Los vale. Americanos no, los americanos echan pasta y quitan. Cada descontento serían dos de dinero, ¿verdad? Una inversión. Ah, una es inversión, decir, perdón. Vale. Y solamente puedes quitar uno por carta. Es decir, que aunque tú pusieras una segunda inversión aquí, este descontento ya no lo puedes quitar con dinero en esta carta de dinero. Vale, pero ¿en este mismo país o en otro? En ese mismo país. Podrías ponerlo aquí en Corea y quitar el de Corea. Vale, y me seguiría quedando una inversión. No, porque como has puesto la Unión Soviética, solamente puedes poner dos inversiones. Son tres inversiones en países pequeños o dos en grandes. Vale, sí, sí. Vale, pues... Bueno, de momento me quedo como estoy. Vale. Esto también decirle a los que nos estén viendo, los que nos vean en diferido, que vamos un poco al boleo, que tampoco estamos maximizando las estrategias ni nada. Un poco no, para lo que estamos es mostrando todo el contenido de la regla. Efectivamente. Efectivamente. Mira, pues si quieres un clásico que en sus pantallas con esta sí. Carta de dinero que te ha salido, aprovechando que todavía tienes supremacía militar, podría ser una agresión, podría ser la invasión de Afganistán, por ejemplo, es un país muy... Pues perfectamente, muy sí, así probamos cositas nuevas. Vale. Entonces, vale. una agresión, hay dos tipos de agresiones, las menores y las mayores. ¿Vale? Esto está en la guía rápida, en la página 4. Y bueno, en el manual también viene, evidentemente. Entonces, cuando tú vas a hacer una agresión, pues por ejemplo, a Afganistán, que es un país que no es de nadie, digamos, es una agresión menor. Cuando el país está ocupado o tiene el gobierno opuesto, entonces una agresión mayor. Vale. Bien. Entonces, aquí sería Afganistán, porque toda esta gente de Arabia Saudí, Irak, Siria, no están conectados con un país comunista. Bueno, o sea, tiene que estar adyacente a un país comunista para poder realizar la agresión. Efectivamente. Entonces, Taiwán, India, etcétera. Bueno, Taiwán, por ejemplo, sí podrías hacerlo desde China. Y sería también una opción. Pero vamos a ir a lo gordo. Aquí directamente. Vamos a ir a Bangladesh. ¿Qué es tuyo? Bangladesh, lo que pasa es que como tiene mi gobierno, entonces ya es una agresión mayor. Y ahora mismo tu equilibrio convencional solamente te permite hacer agresiones menores. Ah, vale, depende del equilibrio convencional. Okay, efectivamente, vale. Si por ejemplo tuvieras más en ejército, pues podrías hacer agresiones mayores. Vamos a hacer una cosa, porque como tu carta de dinero es roja y tienes un espía en Estados Unidos donde hay un robo de tecnología, pues si tú me robaras si me robas tecnología y le invierte ese robo en tierra y aire, va a subir tu equilibrio convencional. Venga, pues a 6 es, ¿verdad? A 6 es, dos daditos. Sale. Bueno, pues mira, venga, ha salido. Vamos ahí. Vale, pues vamos a hacer entonces el combo. Quitamos tu espía, quitamos la ficha. Y gana dos cubos de éxito, ¿vale? De inversión, dos cubitos de
de investigación. Como tiene que ser un registro en el que yo tenga superioridad, pues tendría que ser, por ejemplo, en estos dos, podría ser también en industria, pero te interesan más estos dos Sí, realmente. estos dos, porque no hay más tu tía. Vale. Entonces, la marina se va a dar un más uno en equilibrio naval. ¿Vale? El equilibrio naval, como aquí todos los equilibrios, pues van para un lado o para otro. En este caso, pues estaríamos en Empate. empate. Tenía yo la ventaja y tal. Y el tierra y aire lo que te va a dar es un más uno en equilibrio convencional. Es decir, que tu casilla vuelve a que puedes hacer agresiones mayores y además vas a tener un más uno al dado. Perfecto. Perfecto. Y ¿Vale? ahora sí podría. Aparte te da opción a una tirada, que ya sería redondo si te sale, porque esa tirada de 5 más son los interceptores soviéticos. Entonces, los soviéticos siempre han tenido una gran afición por derribar aviones americanos. Entonces, ahora tira un dado, si sacas 5 o 6, te cargarías ese bombardero que está desplegado. El que tenemos aquí en armas estratégicas. Efectivamente. Fenomenal. Pues venga, voy a mirar a coger la DT. Y que sea lo que tenga que ser. Un 6. Bueno, Bueno. vale, Bueno. este bombardero se va de la partida y eso Perfecto. significa que mi equilibrio nuclear pasa a empate. Vale. Perdón. Es decir, cada bombardero suma dos en una dirección o en otra, dependiendo del poseedor, al poseedor, ¿vale? Yo, al abandonar esta casilla, también, que tiene un descontento, ¿por qué? Porque la Unión Soviética se preocupa, el ciudadano medio de la Unión Soviética se preocupa por los bombarderos americanos. Como hay un descontento en la Unión Soviética, ese descontento se quita. Fenomenal. ¿Vale? Es decir, que la jugada te ha salido estupenda. Entonces, ahora sí puedes hacer una agresión mayor y tienes un más uno. Y además, al no tener yo bombarderos, yo no te voy a poder hacer una disuasión muy allá porque te puedo hacer la que viene aquí, de un 5 más. Mientras que antes, con un 3 o más, te podría disuadir y evitar esa invasión. Es decir, que ahora, por ejemplo, podrías hacerme una invasión directamente en Japón. Perfectamente, sí. ¿Vale? Que yo no tendría bombarderos nucleares para disuadirte. Tendría una tirada de 5 más, que bueno, si la saco, pues fantástico. Que no la saco, Pues pues nada, nada. ¿por qué le vamos a hacer? Vale, pues También, fenomenal. además, ha logrado quitarme la ventaja naval que yo podría penalizarte en el dado. Es decir, que una jugada que te ha salido muy bien. Con un poquito de ayuda, a lo mejor, pero bueno, te ha salido muy bien. Sí, me has ayudado un montón, sí. Pues vamos a intentar, voy a intentar disuadirte. ¡Ay! Pues mira. Oye, qué Sí, pena. vale. Entonces, Bueno. esto significa que tiene efecto la disuasión nuclear y que tú no llegas a invadir, ¿vale? No, no hay tirada. Ahora bien, tienes que sufrir, digamos, las consecuencias de eso, que son, al ser una agresión mayor, son tres fichitas de embargo Sí. que van a tu tablero. Ahora mismo tampoco te preocupa mucho, pero al ser Absolutamente una agresión nada. mayor, son tres fichitas Vale. de nada. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sacado un 1 o un 4, por ejemplo? Vale, pues vamos a hacerlo. Vale, vamos a suponer que este dado Un ha 3, sacado por un 3. ejemplo. ¿Vale? Entonces, no te logro disuadir nuclearmente y ahora tú haces la invasión. Ahora, pues tú tirarías y tirarías con unos modificadores. Pues si tú tuvieras ventaja naval y en este caso Japón lo invade por mar, pues te daría ventaja. Si menos uno por cada país adyacente, contrario, con un valor económico grande. En este caso, Estados Unidos está adyacente, pues sería un menos uno. Vale. Y este sería el único modificador. Ahora tiras dos dados. Uy, perdón, me he tirado uno. Bueno. Un 3 y un 4. Vale. Vale. Con un menos 1, porque Estados Unidos está relativamente cerca y apoya a Japón. Un 4 con un menos 1 sería Un un 3. 3. Vale, fallo. Vale, en este caso no habrían logrado tu objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se pone un descontento en el país que se ha intentado invadir,
un descontento en la patria de, del jugador agresor. Perfecto. ¿Vale? Si alguno de los dados se ha modificado, como es el caso, pues el jugador agresor se lleva dos descontentos. Vale, en caso de que hubiese salido bien, directamente quitaríamos el cubito azul y pondríamos uno rojo. Y un gobierno comunista. Y un gobierno comunista. Okay. Es decir, ha invadido el país. Directamente, pues se invade. Si tuviera fábricas, se destruyen, se le pone un marcador gris de destrucción a una de las fábricas, la que quede más a la derecha. Y bueno, pues el país pasaría a ser tuyo. Incluso si sacas un 6, tendrías una segunda tirada gratis en un país adyacente. Ah, pues mira. ¿Vale? Mientras se puede dar el caso de que vayas sacando 6. Ah, espérate, es que realmente tenía un más 1. Porque aquí da un más 1 a la tirada. El equilibrio. Entonces se queda en 4. Se queda en 4. Te voy a quitar los dos descontentos que te había puesto. Te iba a hacer yo trampa. Hay que ver. No le hemos caído ninguno de los dos. Con un 4 es un éxito político. Es decir, no ha logrado militarmente, no ha logrado invadir el país, pero bueno, pues hay un éxito político. Coloca una influencia propia en el país, objetivo, o bien un marcador de descontento y una inversión. A ver, pues lógicamente un cubito. Vale, entonces como yo ya tengo un cubito, sí. Pues al colocar el tuyo, el mío se va. Y se queda como ¿vale? está. Has logrado, digamos que con una intervención militar, has logrado que Japón se desalinee y ya no esté tan cercano a Estados Unidos, porque a lo mejor Estados Unidos no lo ha apoyado correctamente, porque, en fin, por lo que haya podido pasar, pues Japón ya no es tan cercano a Estados Unidos, aunque sigue siendo demócrata y sigue estando ocupado por Estados Unidos. Sí. Como no tiene ninguna fábrica ahora mismo, pues no he perdido puntos por perder Japón. Hay una cosa muy importante que son las fichas de... que voy a buscar por aquí. No sé dónde está. La de evaluación de inteligencia. De repetir tirada. Que deberían estar aquí. Pero bueno, hay una de las fichas amarillas que ponen repetir tirada que te permite, si tú tienes más información, no lo encuentro. Pero... lo he visto yo por aquí. Repetir tirada, análisis e inteligencia. Sí, que además solamente hay una, pero bueno, deberían haber más. Cosas del tabletop. Esto normalmente se ponen aquí porque cuando tú vas ganando, tú construyes, por ejemplo, satélites espía o determinadas cosas que te van dando mayor inteligencia que el enemigo o el descifrado de códigos. Entonces tú vas ganando fichas de estas y esas fichas te permiten repetir una tirada. Por ejemplo, pues tú ahora podrías haber repetido ese 4 para intentar sacar un 6. Vale. Vale, pues bueno, pues no ha salido mal. En esta carta de dinero ha destruido mi bombardero, ha equilibrio convencional, ha quitado la influencia en Japón. Bueno, aquí hemos hecho un poquito de trampas porque realmente no te lo he quitado nada. Simplemente habíamos dicho. Bueno, sí, pero. Sí. Pero, bueno. Vale. Venga, lo dejamos así. Venga, esa es tuya. Vale, el acta de energía atómica. En este caso, es una carta que Reino Unido. Que en el plano de la bomba atómica. Entonces, se mira si hay un espía soviético en Reino Unido para obstaculizar eso. No lo hay. Y bueno, pues voy a tirar. Si saco dos o más, vale, pues con un 3. Perdón, 4 más si no hay espía soviético. Vale, entonces, Estados Unidos rechaza el intercambio de tecnología nuclear con Reino Unido. Quita una influencia estadounidense. Es decir, Estados Unidos se niega a darle la bomba. Reino Unido se enfada y Estados Unidos pierde influencia en Reino Unido. ¿Qué es lo que ocurre? Al quitar la influencia, el país es democrático, pero no está alineado, por lo cual estas dos fábricas que tiene se restan de mi progreso de victoria. Lo cual pues no me gusta, pero es lo que es. Vale. Cartita. Oh, McCarthy. Bueno, pues McCarthy, vamos a ver lo que hace. El presidente interviene. Elimina un disco de una casilla de presidente a tu elección o aplica el resultado 3-5. Vale, pues...
puedo añadir con la tirada con el resultado de 3 a 5, puedo hacer una tirada gratis para intentar expulsarte al espía a cambio, sí, de un descontento. Como no tengo ahora mismo descontento en Estados Unidos, pues vamos a hacerlo, a ver si he hecho al espía, a tu espía. Pues nada, tiro. Con bueno, un 4 no pasa nada. Pues nada, McCarthy se va, me comió un descontento y tu espía sigue ahí tan ricamente. Vamos a sacar otra cartita. Venga, vamos ahí a azulita también. Vale, entonces, antes tenía ventaja naval y hubiera puesto una inversión en cualquier país tal y cual. Como ya no la tengo, no. Además, Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en marina si consigue un 3 o más en la tirada. Pues vamos a hacer, mira, con un 6, pues pongo un cubito en marina. Y la Unión Soviética tiene aquí, el jugador soviético puede colocar un cubo en marina y saca 4 o más en el dado. Venga. Hola. ¿Hola? ¿Te has caído? Sí, te habías caído. Vale. Todo bien ya. Perfecto, seguimos. Tú sigues, ¿no? Vale, seguimos. Pues nada. ¿Te ha salido la tirada que me la he perdido? No he tirado todavía. Ah, vale. Mira, con un 4 o más, puedes colocar un cubito. Mira, puedes colocar un cubito en. Coloca un cubito en marina, gratis. A ver, cubitos. Aquí. Vamos a ver. Riquitri. Y en. ¿Dónde estamos? Marina, aquí el segundo. Aquí a la mía del submarino nuclear. Ahí estamos. Perfecto. Pues nada, era azul, yo podría usar espías, pero no tengo. Cartita. Venga, hambruna. Cartita. Uy. Bueno. Esto se da de vez en cuando. La Unión Soviética. Coloca 2 descontentos en la. Venga, vamos a tirar y a ver qué es lo que pasa. Un 1, por favor. Un 4. Vale, entonces, puedes poner 2 descontentos en la URSS. O si Ucrania está en guerra civil, que ahora mismo está en guerra civil, en vez de descontento, pues puede recrudecer la guerra civil. Pues, ¿vale? El famoso, pues sí, yo creo que sí. Holodomor que no ocurrió. Entonces, bueno, pues básicamente Ucrania está aquí. Perdón, sí, aquí. Básicamente, pues como hay hambre en la Unión Soviética, pues le quitamos las cosechas a Ucrania y ya está. Y los ucranianos, pues como están en guerra civil, pues se recrudecen. Guerra civil china. Vale, venga, pues, a ver, pues lo mismo, ¿no? Tira un dadito. Ahora viene todo lo malo, ¿eh? Con 4. Pues coloca el marcador de ejército chino en China. Mira, esta te ha venido bien. Que debe de estar. Aquí. Ese con el fondo amarillo. Vale. Vale, y. Ahí le tenemos. Buah. Eliminamos la carta. Vale, eso te viene bien porque, bueno, pues despliega un ejército sin pagar el coste y bueno, pues te va a amortiguar la guerra civil en China. A ver, que Belial ha dicho algo. A ver. Ah, vale, que decía Belial de meter tropas con la carta, sí, de dinero antes. Vale, comunismo italiano. Pues ambos jugadores pueden tirar un dado y se pone uno. Por cada inversión que tengan en Italia, es decir, Italia se puede volver comunista. Vale, no, en Italia pues, no tengo nada, yo no tengo inversión ninguna. Yo tampoco, pues nada, tiro un dado, un 1, yo. Te lo he puesto fácil. Un 3, pues no, vale, te creas. Pues si la tirada soviética es del doble o más que la de Estados Unidos, se añaden 2 influencias soviéticas en Italia. Es decir, que Italia, la primera influencia me quitaría la mía. Sí, y la segunda ya se queda. Con un cubito, entonces un cubito. Para mí. Así que Italia un poquito comunista. Ya está más cerca. Vale, este dinero de reparaciones es el dinero que metiste al desmovilizar el ejército rojo. Sí, que es dinero normal y corriente. Es dinero normal y corriente. Vale, fenomenal. Cosas que puedes hacer. Mira, pues tiene Italia y Turquía están pidiendo un cambio de gobierno ahí. Ahí es lo que estaba pensando, sí. Pues vale, entonces, como puedes hacer una tirada de influencia en uno de estos países. Como la tirada de influencia es difícil que salga porque se tira un solo dado
y va de 6, las inversiones allanan el camino. ¿Vale? Entonces, si. Aquí, como tengo una inversión, sería si con 2 más 1. Si pusieras otra, efectivamente, iría de más 1. También los espías te permiten repetir tiradas de influencia. Entonces podrías desplegar un espía a Turquía, ¿vale? Y tendrías que tirar un dado para hacer la tirada de influencia. Como tienes la inversión, tendría un más 1, serían 5 o 6. Y si lo fallas, volteando el espía, puedes volver a tirar. Ajá, entiendo, entiendo. Vale, pues mira, esa es buena opción. Pues mira, déjalo tal como está. Compramos el espía aquí para la influencia. Vale, pues nada, tiramos. Tiro la carta. Y sacamos un 5. Perfecto. Vale, pues mira, no te ha hecho falta ni siquiera el espía. Pues vale, como Turquía es un país en el que tú ya tienes influencia, esta inversión se pierde porque se usa en la campaña un disquito. Un disquito. Fenomenal. Vale. Entonces, pasarías a sumarte una fábrica. En el progreso de victoria, pues te pondrías uno. Y además me has quitado un canal marítimo. ¿Vale? Los canales marítimos. Si sube uno, el equilibrio naval. ¿Vale? Tendrías tu ventaja naval. El equilibrio naval. La ventaja te da poco, te va a dar cosas en las agresiones, sí. Pero luego si tiene un 2, o sea, en la segunda posición te va a dar una fichita de esta y la tercera te va a dar ventaja nuclear. Entonces, bueno, pues ahí está bien. Y además, pues bueno, pues a Estados Unidos pues le bloqueas, o a la OTAN pues le bloqueas el paso por los Dardanelos. Vale, fenomenal. Venga. Vale, podrías utilizar espías, pero tampoco. No, hay poca chicha ahí. Por eso. Así que bueno, guerra civil. Mira, vamos a resolver la. Venga. Como es la segunda carta, aquí ya no hay tiradas, sino que son las guerras civiles. Se resuelven directamente. Vale. Vale, vamos. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por una fácil, por ejemplo. Grecia. Venga, Grecia. Vale, en Grecia el gobierno soy yo, porque es de mi país y tú eres la oposición. En las guerras civiles, en principio, se tiran 2 dados por facción, ¿vale? Entonces, ¿vale? 2 daditos, cada uno vamos a tirar 2 dados. Vale. Yo voy a sumar uno por cada inversión que tenga. Se suman ambos dados. Ahora vamos a ver cuando hay espías, cuando hay ejército y tal. Entonces, vale. Primero va el gobierno, ¿vale? El gobierno, pues saco 2 éxitos, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, mis 2 inversiones se van. Y voy a quitar con esos 2 éxitos cada éxito. ¿Vale? Un éxito sería un 6. Un 6 o más. Cada éxito quita un marcador de guerra civil. En este caso, el rebelde tiraría. Pero como yo he quitado toda la guerra civil antes. Ya no había falta. No haría falta, porque realmente no puede pasar nada ya. Es decir, el gobierno en este caso ha ganado la guerra civil. Vale, ¿vale? Yo me apuntaría un puntito de progreso de victoria y, si no recuerdo mal, le coloco uno de influencia. A ver. Victoria, se alinea, sí, se coloca... Vale, y se coloca un descontento porque, bueno, pues ha habido una guerra civil y eso tampoco es agradable. No. Como Grecia es democrática y le hemos puesto un cubito, ahora está alineada, pues me sumo la fábrica de Grecia. Vale. Vale, esta sería, digamos, un caso sencillo, entre comillas, donde solamente hay apoyos para el gobierno. Vamos aquí a Hungría. Aquí en Hungría, tú eres el gobierno. Tira 2 dados y yo soy el rebelde y he puesto inversión. Con lo cual tiro también 2 dados, pero le sumo 1. Vale, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi inversión se va y no hemos tenido éxito ninguno de los dos. Es decir, tú no logras quitar esta ficha y yo no logro ganar la guerra civil. Si hubiera tenido yo un éxito como rebelde, al no haber quitado tú la ficha, ganaría yo. Pero como no ha sido el caso, la guerra civil continúa y continúa más fuerte. ¿Vale? Vaya, porque el gobierno no ha sido capaz de limpiarla, digamos. ¿Vale? Vamos aquí, que esto ya es un variadito. Aquí hay un espía de cada casa y un ejército. Venga,
Vale, entonces, el ejército te va a dar un tercer dado y un más uno. Y el espía te va a dar un más uno. Es decir, que tú vas a tirar tres dados con un más uno. Un más dos, perdón. Oh, qué mal, ¿no? Joder, y tanto. Un Vale, 5 al entonces, máximo, con los 5 el dos. máximo y mi espía un 4. Es decir, que aquí pasa lo mismo que ha pasado en Hungría. No se logra, no se logra, ningún bando logra avanzar, no se quita ninguna guerra civil y se añade la tercera. Toma. ¿Vale? La tercera guerra civil lo que hace es que los rebeldes, cuando resuelvan la próxima vez, van a tirar con un más uno adicional. Vale, pues vamos a la de Estonia-Lituania. Vale, ahí tengo yo un ejército, con lo cual Tres son... dados a más uno, yo tiro dos dados a más uno. Bueno, Y... pues Venga, mira. ahora sí, ahora ya sí. Vale. Y yo tiro, y a ver si te hago. Mira, además si vemos un poquito de todo. Tú quitas la guerra civil, ¿vale? Y la guerra civil la ha ganado el gobierno. Y ahora yo te he hecho un éxito. Hay dos posibilidades. Este éxito significa que van a haber muertos en tu ejército. En el caso de Grecia, era irrelevante porque el gobierno había ganado. Pero como aquí un ejército presente, yo puedo hacer, yo puedo, es decir, ese éxito hace que tú coloques un descontento en la Unión Soviética. Porque ha habido bajas. Porque ha habido bajas, efectivamente. Tú podrías renunciar o podrías ahorrarte esas bajas si retiras tu ejército. ¿Vale? Vamos a ver las dos situaciones. Tú decides mantener el ejército y ha ganado la guerra civil. Como tiene un ejército y ha ganado la guerra civil, son dos puntitos de progreso de victoria. Sí. ¿Vale? El ejército pasa a tus fuerzas disponibles y el país está ocupado. ¿Vale? Que el país, al estar ocupado, está blindado contra cambios de gobierno. Es más difícil, el enemigo tiene que tener dos cubos de influencia para que pueda haber un cambio de gobierno. En vez de uno, que sería un país normal. ¿Vale? Eso sería una opción. La otra opción, si tú retiras antes el ejército, si tú retiras antes el ejército de sufrir este descontento, ¿vale? Sí. Esto estaba así. Entonces, el ejército se va de aquí. Los rebeldes no han hecho nada porque han perdido antes de poder causar bajas. Tú ganas solamente un progreso de victoria, no tienes descontento y esto no está invadido, sino que te pone un descontento solo. Se pondría solo un descontento en ese país. En ese país. Lo que pasa es que, claro, ya este país no está ocupado y es más vulnerable a los cambios de política. Ya. Pero te quita un descontento y también has perdido un punto de progreso de victoria al tener. Sí, todo tiene sus pros y contras, está claro. Efectivamente. Vale, Pues pues se queda así. tú. Se queda así. Vale. Vale, pues nada. Entonces, nos quedaría que resolver Vietnam. Que. Y ya está, ¿no? Y ya está. Porque No, Indonesia falta ya este de aquí también. se. Ah, bueno, sí, China, que está China. ahí abajo. Sí. Venga. Vamos a Venga, China. vamos a China, China. venga. China, tú tendrías tres dados con un más dos, uno de la inversión y otro del ejército, y yo tendría dos dados a lo que salga. Venga, va. Vale, No, por pues lo yo no hago menos. nada Yo y tú tampoco tampoco. haces nada. Como tú no has logrado quitar ningún marcador de guerra civil, pues Pues se coloca otro. se coloca un tercero. La inversión se va. No puedo creer. Por eso, por ejemplo, lo de los espías. Sí, estás comprometiendo a un espía, pero el espía se queda. Y además el espía no es necesario que esté activo ni se voltea tras la guerra civil. Sí. Entonces, un espía en una guerra civil hace mucha pupita porque si la guerra civil sigue, pues sigue ahí incordiando. Nos quedaría Vietnam, que aquí Vale. tiro yo tres daditos con un más dos Y y yo tú tiras dos. dos sin Y tú lo nada. vas a sacar si sí, le sobra. Bueno, yo he sacado uno, así que se quita la guerra civil, se Una quita mi guerra. inversión y la guerra civil continúa. Aquí no agregamos un marcador porque hemos quitado. Sí. La Vale. guerra se queda y además no me apunto puntos por ganar la guerra porque no la ha ganado. Vale, perfecto.
¿Vale? Y eso sería la guerra civil, que en principio parece muy complicado, una mecánica muy complicada, pero sobre todo lo importante de la guerra civil es, si hay un ejército, el otro bando no puede ganar. Digo el otro bando porque hay algunas situaciones muy improbables en las que el ejército es del rebelde, pero lo normal es que el ejército apoye al gobierno. Y entonces el rebelde lo más que puede hacer es meterle descontentos en la patria al otro a base de bajas. Eso Vale. es sobre todo es fundamental. Si hay un ejército, los rebeldes no ganan. Los rebeldes meten descontentos, pero no ganan. Si no hay un ejército y gana el gobierno gana. Si no hay ejército y el gobierno no gana, entonces el rebelde tiene una oportunidad de ganar. Pero siempre se mira primero en la secuencia de pasos si el gobierno ha quitado toda la guerra civil, ya la guerra civil se termina. Vale. Fenomenal. Y ya está, pues retiramos un poquito los dados para que quepa la carta. Venga, saca carta. Vamos para allá, venga. Ah, mira, Dinerito dinerito. fresco, venga. Ahora sí que. Bueno, ya han salido las dos cartas de guerra civil, con lo cual ya Ya no invertir ahí hay guerras civiles, efectivamente, ya ya no merece están. la pena. Vale, pues. A Vale, ver. cosas que tienes. Tiene Italia que puede ser muy golosa para eso. Puede volver a hacer una agresión e ir a por Japón, No, a por no, yo todas. creo Ahora, que. por ejemplo, que tienes Turquía y Turquía es un país comunista, puede atacar Grecia. Había pensado venir aquí con esto a ¿Vale? Con la intentar a ver si. influencia, ¿no? Sí, ¿Vale? meter la Pues influencia. vas de 6 y puedes repetir la tirada volteando el espía. Venga, vamos para allá. ¡Oh, Qué venga, bueno. hombre! Esto está amañado, ¿eh? Sí. Esto está mañana. Pues puedes repetir la Sí, tirada venga, voy a dándole la repetirla vuelta. porque esto no. Venga. A ver. Bueno, Bueno, nada. un Pero 4. ya no es un Bueno, pues 1. ya, efectivamente. Y tendrías aquí un espía que podría, bueno, pues puede hacer poco ahí. Ahí, nada. Por ejemplo, un espía en Turquía sirve pues para intentar meter un descontento aquí en Irán, que aunque es democrático y necesita 3, pero bueno, si sale, pues Vale, venga, voy a va abonando el. intentarlo. A Venga, ver, pues un nada, un 6, ¿verdad? dadito. Sí. Nada, venga, pues Pero ya. bueno, como tampoco tiene muchas más opciones en Turquía, pues nada. Cartita. Paperclip y Oso Viajin. Vale, Toma. pues nada, se tira un dadito. Estos son los científicos de cohetes de la Alemania nazi. Pues cada uno de los bandos tenía su programa para capturarlos y Sí. traerlos a su país. Entonces, tiramos un dado para ver Venga, quién vamos se allá. lleva. Un 5. 5. Pues el americano gana un cubito de investigación en satélite o espacio. Así que bueno, pues pongo. Bueno, no te quejes que al final todos los cubitos que yo gano van a ser. Son al final algo. Vale, pues como en espacio ahora mismo no puedo investigar nada porque esta flecha indica que tengo que tener el lanzamiento al espacio para los misiles balísticos intercontinentales y la Sí. sonda lunar, pues bueno, pues me pongo un cubito aquí el lanzamiento al espacio y ya estaríamos empatados. Esta carta se va y se saca una de dinero. Espionaje. Entonces, la URSS ahora puede realizar una acción de espionaje con cualquier espía o colocar una inversión en un país con un espía soviético. Es decir, que puedes poner Vale, aquí una inversión gratis. pues sí, perfectamente. Vamos a poner una inversión. Voy a ponerla, pues aquí mismo, venga. Vale, y yo podría mandar un espía, pues mira, voy a mandar un espía a una democracia con valor económico 2 o más. Pues como tampoco hay muchas opciones, pues la voy a mandar a Reino Unido. Vale. Sacamos carta. Como ves, una vez que realmente hay muchas cartas que son muy rápidas de jugar. Venga, si Sobre todo Stalin ha si tienes claro. muerto. Sí, Stalin todavía Todavía no. no ha Ah, vale. salido. No, todavía. Vale, pues con 5 más, pásalo del cuadro de arriba. Con 4 o menos sale lo de abajo. Así que nada, tira un dadito. He sacado un 2. De lo contrario, Un los 2. soviéticos expulsan a Tito.
Vale, entonces Yugoslavia en autoritaria y se añade un descontento en la URSS. Es decir, este disco que tú tenías en Yugoslavia se va. Y bueno, pues ahí hay unos desacuerdos entre Yugoslavia y la Unión Soviética que provocan tensiones en la propia Unión Soviética. Sacamos cartita. Desórdenes. Venga, vamos. Pues un tiro, un dadito. Venga, tira el dadete. Un uno. Ambos bandos deben quitarle esa cantidad de inversión del mapa. Corrupción. Bien. Pues. Vale. Entonces, como ha salido un 1, pues cada bando pues quita uno de sus inversiones por corrupción. Pues yo voy a quitar una de Indonesia. Pues yo voy a quitar la de aquí. Total, como no el espía, yo no te he usado. Sí. Ya no puedo hacer nada. Venga, vale, reparaciones de guerra. Esto es una mecánica muy interesante que tiene el soviético. A ver, la Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial junto con los aliados y tal. Y la fiesta pues la tienen que pagar los países que la pierden. Entonces, hay unos marcadores. Austria, en la Alemania Oriental y en Hungría, que son los marcadores de reparación. Y hay varias cartas como esta que te permiten convertir esos marcadores en dinero. Entonces, lo primero vas a hacer, el soviético va a hacer una tirada. Si sale un 1 o 2, mala suerte. Si sale 3 o más, pues un 4. Va a salir un 4, perfecto. Puedes quitar hasta 3 marcadores de reparación del tablero y convertirlo en dinero. Fenomenal. ¿Vale? Que se ponen inmediatamente. Austria, pues, que es una cosa que surge mucho, Austria se puede quitar y se pone un descontento y se lo estás poniendo a un país democrático. ¿Por qué? Porque Austria, al estar aliada con Alemania, involuntariamente, paga esas reparaciones de guerra. La URSS se la pide, Austria se las tiene que entregar, le entrega dinerito, se enfadan y se pone un descontento. ¿Vale? Ese descontento en este caso pues lo sufre más Estados Unidos porque es un país más, en fin. ¿Vale? Y esto sería un dinero de reparaciones que tenemos aquí. Tienes también aquí. Sí, estaba mirando aquí. Y aquí, que además aquí, como hay una guerra civil, pues en Hungría, los descontentos no se ponen siquiera porque bueno, pues da igual porque se van a resetear al terminar la guerra civil. Vale, pues ese y otro de aquí. Y ya con esto, con los tres. Pues esas son tres cartas de dinero. Y aquí dineral. Un descontento, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Tres cartas de dinero que van. Si soy capaz de sacarlo, claro. Ahora, jo. Soy muy pato usando el tabletop. Sí, el tabletop no tiene nada que ver con jugar en físico. No. Vale, pues han metido tres cartas de dinero en el mazo de dinero y quedan 9 cartas. O sea que tres de ellas de dinero soviético. Venga, y aquí tenemos la primera. Vale, aquí ya me vengo al tablero de tecnología. Vale. Vale, en el tablero de tecnología voy a hacer este de aquí. El de submarino nuclear, ¿no? El submarino nuclear, así que quito esto. Y avanzamos el disco. Eso es. Vale, entonces, el submarino nuclear te permite ya que puedas hacer misiles balísticos lanzadores de submarino, que si no tienes submarinos no, nucleares no los podrías hacer, uh-huh. ¿Vale? Que lo ponen en la misma casilla, requiere submarinos nucleares, ¿no? Sí. Y te da inmediatamente te da más uno de equilibrio naval. Es decir, que te vendrías aquí y tendrías una ficha de esta que me intenta clonar. Venga, pues la clono. Voy a hacer esta. Vale, pues esa ficha te la pone aquí y puede hacer con esa ficha puedes repetir cualquier tirada menos las del final del turno. Vale. La del final del turno te la tienes que comer, pero cualquier tirada la. Vale, pues nada, eso sería una carta de dinero. Vale, pues venga, a ver la siguiente. Probamos otra. Mira, una carta otra de dinero. Carta de dinero. Bueno. A ver, a ver qué puedo hacer. Ya me estoy viniendo arriba, Claro, tienes las agresiones, que yo te las puedo parar solamente con un 5 más, que ahora tienes un más 2 y puedes hacer agresiones mayores. Sí. Tienes también las vías diplomáticas que son pues seguir intentando convertir a Italia. Voy a intentarlo, me quiero quedar con Italia como sea. Puedes meter uno de inversión. Como tienes la ficha de inteligencia, pues puedes meter uno de inversión en vez del espía. Y si no te sale, pues gastas la ficha de repetir tirada. Venga, lo vamos a dejar así. Vale. A ver si con un 6. Pues,
con un 6. Italia. Ah, qué pena. No sale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si le das la vuelta al espía, puedes repetir. Vale, pues venga, vamos a intentarle. Nada. Vale, ¿qué le vamos a hacer? Venga, bueno. Siguiente carta, también dinerito, venga. Siguiente carta. No, ya Stalin. Vamos a ver si ahora, ahora tiene que morir Stalin. Es posible. Venga, tira, vamos, tira un dadito. Uy, me equivoco de botón. Un 5. Vale, pues 3 o más, quitar uno o dos marcadores y reparaciones, por cada uno se coloca un descontento, es decir, esto sería parecido. Vale, ¿vale? A ver, ¿dónde hay por aquí? Mira, marcadores de reparaciones, quedan aquí estos dos. Por cada uno hay un descontento. Ten en cuenta que de aquí, como quite uno, hay un golpe. El golpe no va a ser muy dañino porque tienes el... Sí. Está ocupado, pero habría un golpe de estado y puedes perder tu influencia en Alemania Oriental. Vale, pues nada, lo dejo como está. No, no quiero, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Vale. Se coloca Stalin hace de las suyas y bueno, pues se coloca un marcador de descontento en la Unión Soviética, que tiene 2, y ahora hay que tirar a ver si Stalin muere. En el turno 1, con 4, 5, 6, muere. Venga. Vale, pues nada. Nada, sigue vivo. Si hubiera muerto, se tiraría ahora para ver el nuevo líder que lo sucede. Sí. Y voy a coger esta ficha y me voy a ir al tablero de tecnología para explicar una cosa. Si Stalin muere. Venga, va. Vale. El presidente americano se tira cada turno. Al cambiar de turno se tira. Y el soviético, pues cada 2 turnos. Entonces, en principio, al final del turno 1, cuando entremos en el turno 2, se tiraría a ver si hay un líder soviético. Mientras Stalin está vivo, no se tira porque Stalin está ahí y no hay posibilidad de que entre otro líder. Si Stalin muere en el turno 1, si ahora hubiera muerto, el soviético hubiera tirado un a ver qué nuevo líder hay. Y entonces se coloca esta ficha aquí porque ya en el turno 2, como se acaba de tirar, no se vuelve a tirar. Ya. Vale, entonces tenemos esa ficha de no tirar líder soviético tal. Si Stalin puede llegar hasta el turno 3, si Stalin muere en el... Bueno, si muere en el turno 2, no hace falta poner ficha porque en el turno 3 no hay tirada. Y en el turno 4 sería con normalidad. Si muere en el turno 3... entonces la ficha se pone en el turno 4. ¿Por qué? Porque en el turno 3 se hace la tirada para ver quién sucede a Stalin en el momento que sale la carta. Uh-huh. Bien, porque este no tirar líder ha suscitado algunas preguntas. Porque bueno, pues la carta dice si es el turno 1 o 3, colocar no tirar líder este turno en el registro de turno. Claro, sí. En el registro de turno siguiente, en el turno donde habría una elección. Vale, pues vale. Stalin sigue vivo para la guerra, por lo cual la carta se reutiliza. Y, dinero americano. Vale, pues yo lo primero que voy a hacer, o sea, lo prioritario es desplegar un bombardero. Hombre, ¿cómo que? ¿Por qué? Porque esto me hace que me dé 2 de equilibrio nuclear. Sí. Y ese equilibrio nuclear de 2, aparte de que me va a permitir disuadirte de hacerme una invasión, te mete un descontento en la Unión Soviética. Buah. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes 3 descontentos en la Unión Soviética? Que tiene una crisis nacional. Que tenemos que tener un marcador el marcador de crisis, creo que sí. Ahí está el americano, sí. Creo que está por aquí. Ah, sí, este. Vale, crisis nacional. Mira, así vemos lo que hacen las crisis nacionales. Vale, ahora mismo pues la sociedad soviética está colapsada por esos problemas y tal. Entonces yo también, como tengo aquí este espía, voy a intentar deshacerme de este robo de tecnología. Vale. Eso sería una acción de proteger secretos y voy de 5 más, tirando 2 dados. Entonces, pues tiro los dados. Vale, pues vale, con perfecto, un 6, sí. Ese se va. Se va. Y ya está, esa sería mi acción, que ya pues me siento que la democracia mundial está más protegida. Vale, mi turno. Pues dinerito, venga, vamos para allá.
Está todo muy complicado ya, ¿eh? Claro, ahora has perdido la posibilidad de hacer esa agresión en Japón, por ejemplo. Sí, pero es que tampoco me iba a interesar mucho. Pero, por ejemplo, pues puedes intentar una agresión en Afganistán. Por ejemplo, sí, venga, voy a intentar la agresión en Afganistán. Salvo que está en crisis nacional. Entonces, lo primero que tienes que hacer es... Efectivamente, tienes que lidiar con esa crisis nacional. Tienes varias formas de hacerlo. Es decir, el juego te obliga a que lo intentes. En tu caso, si fuera americano, tendrías que poner inversión. Bueno, pues al poner simplemente una inversión, ya quitarías este y ya puedes hacer otra cosa, ¿vale? En el caso soviético, puedes poner una inversión y un espía, o una inversión y una tirada de influencia. Es decir, una inversión tienes que colocar porque es lo que quita automáticamente. Sí. Un marcador, entonces al ponerlo se quita esto y ya no está en crisis nacional, ya está fastidiado, pero no vale. Se quita la inversión y se quita esto y ya no está en crisis porque ya tiene dos. Y ahora te quedaría la segunda parte de la acción, que puede ser las acciones de la página 1 de acciones posibles del trístico de ayuda. Sería o bien colocar un espía y esa inversión que has puesto, o bien una segunda inversión en un país de valor 2 o más, o bien hacer una tirada de influencia. Es decir, la inversión se puede mezclar con varias cosas. Vale, con la tirada de influencia podría quitar un descontento, ¿verdad? No, con la tirada de influencia podrías intentar que Italia cambie de gobierno. Ah, sí, sí, vale. Sí, venga, va. Pero no puedo hacerlo. Pero claro, va, sería un 6. Pero no podría hacerlo porque los espías ya... Los espías sirven para repetir la tirada. Sí. Vale, pues venga, vamos a intentarlo. Aunque sea un 6, pues venga. Es una posibilidad lejana, pero... Bueno, un 4. Mira, está cerca. Está cerca. Tiene esta ficha que te permite... No, pero prefiero gastarlo en otra cosa más importante, si llega. Venga. Descontentos con el régimen. Vale, pues tira un dado. Tiramos un dadete. Un 4. 4, pues ambos bandos pueden colocar un descontento en un país autoritario. Vale. Vale, entonces vamos a buscar un país autoritario que pueda ser... Que pueda ser interesante. Bueno, pues yo lo voy a colocar en Yugoslavia. Vale. Vale, países autoritarios que a ti te van a interesar. Mira, cualquier país de África te va a interesar. Y especialmente Egipto te va a interesar. Este mismo, venga. Vale, vamos, lo has puesto en Libia. Vale, sí. También es buena elección porque Libia produce petróleo. Y va a haber un momento en que me haga falta. ¿Qué es lo que ocurre en un país autoritario si tenemos dos descontentos? Que hay un golpe de Estado. Vale. Vale, entonces, el golpe de Estado se viene en la página 3 de la guía rápida. Y así vemos, digamos, la otra mecánica que nos quedaba por ver. Entonces, si en el país no hubiera influencia de ningún jugador... Pues es un poco al azar. Se tira un dado con un 1 para el americano, 5 o 6, se coloca un cubito un cubito rojo. ¿Vale? Como aquí hay influencia, se van a tirar dos dados y te va a quedar con el mayor. Venga. Y un 5. Un 5. Vale, pues eso es un golpe exitoso. Entonces se elimina una influencia contraria. Si no lo hubiera, pues colocaría una influencia tuya. Se reemplaza el gobierno actual por el gobierno del golpista, ¿vale? A no ser que esté ocupado. Como está ocupado, no hay cambio de gobierno como tal. Esa es una de las ventajas de tener el país ocupado, que evita los cambios de gobierno bruscos. Y se deja el marcador de descontento o el de ocupación si lo hay. Es decir, en este caso, en un país ocupado, lo más que puede hacer es quitarme la influencia, pero me has quitado la influencia. Vale. Entonces, bueno, pues me has quitado la influencia de forma gratuita, digamos, y ahora pues de cara al turno 5 donde el americano va a necesitar petróleo, si tú colocaras aquí un cubo de influencia, me negarías el petróleo de Libia. Y eso sería un problema. Mientras que si yo tengo influencia, necesitas una tirada de influencia para quitarme el mío y una segunda para colocar el tuyo. Vale.
¿Vale? Y esto se reutiliza. Venga, siguiente cartita. Cartita de dinero. Dinero, dinerito. Afganistán te Dinerito. está esperando, David. Yo creo que Afganistán quiere que lo invada. Afganistán, sí, la verdad es que también. Entre Afganistán e Italia me va, lleva por la calle Amargura. Y Japón. Jo. Venga, va, voy a intentarlo. Voy a ver si puedo influir en ello de alguna manera. Vale, porque otra opción sería Irak. Puede, mira, mejor que como Turquía es comunista, puede invadir Irak y si te salieron seis, pues puede extenderte por Arabia Saudí. Es decir, que Sí, eso también, mola otra un opción. montón. Vale, También, Irak, yo venga, creo va. que Irak está Vamos a pidiendo intentar ahorita una invasión. invadirlo, a ver Vale, qué pasa. como es una agresión menor, tirarías, es decir, puedes hacerla porque estás aquí. Y además, no tengo gobierno, la tirada de disuasión. A ver, que no sé, que me esté confundiendo yo. Cosas del directo, agresiones. ¿Vale? No está ocupado ni tiene mi tipo de gobierno, por lo cual, aunque yo tenga un cubo de influencia, no voy a hacer la tirada de DMA. Es una. Así que lo puede agredirme impunemente. Vale, pues venga, tiro un dadete solo. Un dadete. Un Un 5. 5 Pues y mira. tenía, pero tengo un más 1, ¿no? Correcto, tiene un más 2, No, ¿no? más 2 Un más 1. incluso. Sí. Un más 2, un Con más lo 1. A ver, cual, espérate. Lo miro en el registro. Tiene un más 1. más 1, vale. Vale. Entonces, el país que tiene. O sea, si yo tuviera ventaja naval, podría restarte uno a esa tirada a costa de un descontento. Pero como no la tengo, me lo tengo que comer. Entonces, has tenido un éxito de Blitzkrieg. ¿Vale? Entonces, puedes atacar gratis a un país adyacente, al país objetivo y tal. Vale. Yo te pondría embargos, ¿vale? Como una agresión menor, pues te pongo dos embargos y listo. Vale. Por atacar Irán. En el éxito se coloca un marcador de ocupación, es decir, tú Irak lo has ocupado. Un marcador de destrucción que cubre la fábrica que tiene Irak, los marcadores de destrucción. Creo que no están. Es posible que no estén en el Tabletop Simulator. Ah, muy mal. Pues no, no lo Bueno, tenemos por ningún lado. pues nada. Vamos a utilizar, por ejemplo, este de reparaciones Vale. para provisional. Se cambia el gobierno por el del agresor y se coloca un cubo de influencia en el país objetivo de la agresión. Vale, ¿Vale? o sea que Entonces, este cubo se como. va. Y se quedaría así, es decir, tu cubo de influencia se quita, o sea, quita el mío. Sí, ya está. Tiene un gobierno comunista, está invadido, tiene ocupación y la fábrica se ha destruido. Y ahora puede hacer una agresión gratuita contra Arabia Saudí. Venga, vamos a intentarlo. Un 6, ¿no? Aquí ya sí que. A pelo. No, seguiría teniendo, seguiría. Uy, he tirado dos dados. Bueno. Bueno, Era un 6 este. sí, el primero era un 6, pues nada. Lo mismo, aquí como no hay influencia, pues nada, voy a tapar la fábrica con esto mismo. Y le ponemos un ¿Vale? cubito y eso es mío. Un cubito, un disco y un tal. Y además, sigues tirando porque has sacado un 6. Este es como el Risk. Sí, Vamos. o sea, aquí el Blitzkrieg, además, yo estoy atado de pie y manos porque son países menores en los que no puedo ejercer mi destrucción mutua asegurada. No son bastante potentes estratégicamente como para que yo pueda amenazarte con pulsar el botón rojo. Y bueno, tú tienes una preponderancia en ejército convencional que te está haciendo que te sea muy fácil conquistarlo y Vale. currarme ahí. Pues Así venga, que voy nada, a otro dadito. Somalia y Yemen porque los otros están adyacentes. Así que. Tendrías Egipto, Ah, sería bueno, sí. adyacente. Egipto estaría. Ah, sí, no había visto a Egipto. Sí, lo No, que voy a pasa es que Somalia mejor. Egipto, sí, Egipto no podrías porque está ocupado. Entonces ya no sería, tú estás haciendo agresiones menores y esto ya sería una agresión mayor porque está ocupado. Sí. Pero bueno, Somalia no Somalia, es de venga. nadie, así Vamos a que ver. Ah, cuatro. 4. Pues nada, 4 y Más 2, 1 6. y 2, 6. Sí, entonces sí. Entonces volveríamos a invadir este país, cubito y ocupación. Vale, vamos a tapar también esta fábrica.
Vale. Estos países no te están dando puntos de progreso de victoria porque no tienen fábricas activas. Vale, y ahora podrías hacer, si Somalia, si yo no tuviera esta ocupación aquí, podría que es una agresión mayor, podría seguir tirando así mientras te sigan saliendo seises. Sí. Como ya Somalia un callejón sin salida, pues bueno, te ha hecho tres países de repente. Pues sí, en un momento. Vale, y hemos visto también una agresión funcionando, una agresión potente. Aquí te ha aprovechado de que el equilibrio naval está a tu favor y te ha aprovechado de que de tu ventaja en equilibrio convencional y que son países, al ser una agresión menor, pues yo no puedo usar mi superioridad nuclear. Vale. Israel, pues nada, tiro un dadito. Un 2. Quitar el marcador de ocupación y añadir dos marcadores de guerra civil. Vale, pues nada. Pues nada. Un marcador de guerra civil, otro marcador de guerra civil. Y ocupación y, pues no hay. Y nada, pues ya está ya la guerra civil, vamos, que es la fuerza palestina y la fuerza de invasión de los países árabes. ¡Hambre, dinero americano! Mira, y es la última carta ya. Es la última carta. Bueno, pues a ver... Vale, pues mira, vamos, como no hemos utilizado una de las cosas, que sería el marcador de comercio, las tiradas de comercio, sí. Vamos a hacer con el americano una tirada de comercio. Venga. Vale, entonces, yo voy a utilizar la opción de poner inversiones. Y voy a poner inversiones en países pequeños, en países de 0 o 1. Venga. Por lo cual puedo poner 3 inversiones. Puedo ponerlas en los mismos países, o repetir, o ponerla como yo quiera. Entonces voy a poner una en Alemania, uh-huh. ¿Vale? Tendría dos. Vale, voy a poner una en Austria y voy a poner una en Grecia, por ejemplo. Vale. Vale, entonces, al poner inversiones en los países, puede hacer una mini acción de inversión, que le llaman, que una de ellas la hemos visto ya, que es quitar un descontento por cada inversión. Sí. ¿Vale? El americano no tiene límite, si hubieran dos, si hubieran tres descontentos, se quitan directamente. ¿Vale? De esa forma yo, con dinero, pues me he limpiado un poquito y le doy estabilidad a estos dos sitios. Y la otra opción con los marcadores de inversión es quitar estos marcadores de comercio, que le llaman, que hay de dos tipos. Hay de destrucción, que son el primero, que son de ruinas, y los otros, pues que tienen... tienen un bonificado o tienen realmente un penalizador, porque te restan dos y te restan cuatro. Siempre hay que empezar por el de más a la izquierda. En este caso, pues se tiraría con la inversión, se tira un dos daditos, y no recuerdo yo mal, que ya después de tanto, sí, dos dados, y hay que sacar seis o más. Vale. Y cada inversión que tengas, no se puede decir utilizo una solamente, no, cada inversión es un más uno al dado. Entonces, vale. Pues saco, tiro dos daditos. Vale, pues con un 6 significa que he tenido éxito. Al tener éxito, todas las inversiones se van. Este marcador de destrucción se quita, ¿vale? Y como ahora ha descubierto una fábrica de valor 2, yo haría 1 y 2. Vale, me sumaría 2, con lo cual llegaría a la estrella, con lo cual me pongo otra estrella. Fenomenal. Vale, entonces esta carta se va y termina el turno. Entonces, una vez que termina el turno, hay una secuencia de pasos. Entonces, se cambia el marcador de turno, se avanza al turno 2, las guerras civiles se vuelven a poner a 0, se emparejan los símbolos de victoria para ver quién va ganando. Uh-huh. Entonces, como tú tienes 2 y yo tengo 2, se quitan ambos. Entonces, estamos, para que no haya muchos marcadores en juego, pues se quitan y solamente se dejan la diferencia. Ahora, el soviético tiraría para el plan quinquenal, tiraría un dado para ver. Vale. El plan quinquenal. A ver qué es lo que hace. Un 4, pues nada. Agricultura, es tu objetivo de este año. Tirada soviética para un nuevo artículo comercial occidental. Pues tirarías otro dado y lo vemos aquí en esta tabla. Un 5. Como Stalin está vivo,
pues tendría, sería un 4. Mira, pues has tenido suerte porque esto sería agricultura. Es decir, no que está embargado. Aquí no está embargado y aquí va a aparecer un bien occidental que puedes comprar con una carta de divisas, con una carta de las de exportaciones. Uh-huh. ¿Vale? Y esto te va a dar, te lo pone aquí, dos de tecnología, dos cubitos de tecnología. En tecnología de agricultura. Oh, fenomenal. ¿Vale? O sea que es bastante, es bastante buena inversión. Ahora el soviético tiraría un dado en esta tabla, un dadito para ver si hay más robos de tecnología, si hay filtraciones. Con un 6 va una fichita a Estados Unidos. Hay alguien en Estados Unidos que te quiere vender un secreto. Una tirada para el cambio de liderazgo, que bueno, pues como Stalin está vivo, pues no hay tirada. Uh-huh. Ahora se haría las tiradas para reforma, que mientras está Stalin vivo no hay reforma ni libertad ni nada. Si se superara el umbral que viene aquí de dos cubitos, tres cubitos en este recuadro, es decir, pues si por ejemplo si tuviera un líder de este tipo, vieja guardia, pues sumarías uno pondrías aquí un cubito rojo, ¿no? Vamos a simularlo. Si fuera ganando, pondrías otro cubito rojo. Y ahora, pues como hay dos cubos rojos, que es lo que pide aquí, entonces eso significa que habría una reforma. Entonces, esto pasaría y la primera reforma es buena, que se quita un descontento y se añade la carta de... Pero las siguientes son malas. Te ponen dos descontentos, ya hay un líder progresista, ya... En fin, la Unión Soviética tiene que ir lidiando con esas reformas. Los espías que tenga en la Unión Soviética al final del turno sin utilizar, puedes quitar un cubo con ellos, pero genera descontento. Ya. El americano te puede también meter cubitos para presionar para que hayan reformas. Es decir, hay la libertad y reforma es un tire afloja también, aparte de lo que hay en el tablero. Se retira un marcador de embargo de la casilla de pues esta a elección, pues el soviético lo quitaría normalmente del petróleo. El americano ahora tira para el presidente. El americano coge dos daditos, ¿vale? Esta ventaja presidencial que no ha utilizado se quita y se pierde. Las ventajas del presidente que no se usen se pierden. Y sacaría un 2 y un 1. ¿Vale? En este caso, como hay un descontento en Estados Unidos, es un mal resultado, porque restaría el dado, restaría uno por descontento que haya en Estados Unidos y sumaría uno si voy perdiendo. En este caso, pues como vamos empatados, resto y me quedaría un 0 y un 1, vamos, me quedarían dos unos. Uh-huh. Con un resultado de doble 1, 2 o 3, significa que el presidente es asesinado. Entonces, vale. En vez de tirar dos dados, tiro solamente uno y hay un descontento en Estados Unidos. Es decir, cuanto más descontento haya en Estados Unidos, más posibilidades hay de que el presidente resulte muerto. Uh-huh. Entonces, ahora pues tendría un 4, pues que sería contención. Que marcaría aquí y ya está. Y tengo un descontento más que antes. Así, de gratis. Ahora se voltearían todos los espías. Vale, ya están todos los espías disponibles. El mundo, que el de Japón también. Vale, pues todos los espías se ponen como disponibles. Cada jugador agrega un marcador de descontento por cada arma nuclear a dos o menos de distancia. Es decir, si yo hubiera puesto, que no lo hemos visto, en Noruega o en Inglaterra o en Alemania, yo pongo armas nucleares, sí. Como están a uno, dos pasos de la Unión Soviética, pues los ciudadanos soviéticos se preocupan y por cada ficha de arma nuclear se pone un descontento. Vale. No es el caso y tal. Por eso, por ejemplo, pues Cuba, Venezuela, para ponerle descontento al americano. Uh-huh. Se descartan todos los marcadores de evaluación de inteligencia. Este marcador de repetir tirada, tú lo pierdes, ¿vale? Pero como tienes esta ventaja naval, en el equilibrio naval, que te da más uno, y tu evaluación de inteligencia es uno más que el mío, lo recuperas. Vale. ¿Vale? Pero no ganas uno más, sino que se descartan los que no se utilicen. La tirada, lo de repetir tirada que no se utilice, se descarta y se vuelven a ganar.
Ahora vendría el gran follón de las computadoras, que se pondría un cubito, etcétera, que ahora lo vemos muy rápidamente. Y bueno, pues ya por último se cogería todas las cartas del turno 2, todas las cartas que hemos puesto aquí de reutilizar, se mezclarían y se barajan, y esto ya sería el mazo del turno 2. ¿Qué es el follón de que lo decía Belial? Las computadoras. Vale, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Vamos a traernos algunos cubitos azules que me van a hacer falta. 2, 3. Vale. Venga, pues. Es que Tabletop lo que tiene, que. Sí, es un poco regulero a la hora de manipular. Vale, entonces, hay tres casillas que son importantes respecto a la tecnología y a los ordenadores, que sería computadora central. Esta a lo mejor es la más fácil de todas. Una vez que uno de los jugadores investiga, pueden estar los dos, por supuesto, vamos a suponer que los dos lo tienen. Pues entonces se pondría aquí, en un cubo al final del turno, se pondrían los discos, ¿vale? Entonces, en la secuencia de final de turno dice: se coloca un cubo de tecnología en la casilla computadoras, que es esta. Si se ha investigado, computadora central. Es decir, que tanto en este caso el soviético y el americano, pues pondrían un cubo aquí. ¿Vale? Y hasta ahí, cada turno, pues se iría poniendo un cubito del jugador que los tenga desarrollado. Sí. ¿Vale? Esa es la computadora central. No hace nada más. ¿Hasta aquí bien? Sí, sí. Está fácil, ¿no? Sí, sí. Aquí no está fácil. Vale. Vamos a suponer las supercomputadoras. ¿Vale? Entonces, las supercomputadoras cambian. Ya sería un cubo extra cada dos cubos. Es decir, que en el momento que Estados Unidos tiene las supercomputadoras, estos dos cubos los quita de aquí y tiene un cubo para poner donde quiera. Pues misil balístico internacional. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, que cada dos cubos que haya en este recuadro le dan un cubo gratis. Ya. ¿Vale? Y al final de cada turno se va poniendo uno. Es decir, que cada dos turnos va ganando un cubo de investigación gratis, el de computadoras. Y además, cuando utiliza una carta de dinero, pone un cubo aquí adicional, ¿no? Es decir, que si por ejemplo hace una investigación de tierra-aire, pues pone aquí un cubo. Vale. Cuando haya dos cubos, los quita, ¿vale? Ahora otra carta de dinero, pues. Pero esa carta de dinero la tienes que utilizar siempre para tecnología, si lo usas para otra cosa. Para tecnología, efectivamente, siempre en tecnología. ¿Vale? Cada vez que con una carta de dinero tú investigues algo, pones un cubo en computadoras. Vale. ¿Vale? Y cuando hay dos cubos, hemos dicho que se sacan y pone uno donde tú quieras. Perfecto. ¿Vale? Y aparte, el del final del turno por la computadora central. Uh-huh. Transistores de silicio sustituye a la habilidad de supercomputadora, por eso tienen los dos la casilla del mismo color. Sí. Y esto es lo que es que al final del turno hemos dicho que pones un cubito y por cada cubito que hay aquí puedes ponerlo directamente, pones un cubo en investigación. Ya. Y cuando usas una carta de dinero, pues pones un cubo aquí, como en supercomputadoras, pero por cada cubo que hay aquí es un cubo extra. Es decir, que cada vez que investigas, en vez de un cubito, realmente son dos. Uh-huh. Y esos son los transistores de silicio, que es un poco lioso, pero los transistores te dan el doble de investigación, supercomputadoras te da una y media, porque uno cada dos cubos, sí. Pues tendría una y media, y la computadora central, pues nada, te permite que aquí vayan acumulándose en el recuadro de computadoras, se vayan acumulando los cubitos. Vale, perfecto. No tiene complicación, explicado así, no hay complicación ninguna. Encima queda grabado. Ahí está. Entonces, bueno, pues esto sería un turno de 2 minutos para medianoche, que hemos visto
prácticamente casi todas las mecánicas, quedaría la producción de petróleo soviética, quedaría fuera, pero vamos, y desplegar armas nucleares, pero salvo eso, hemos visto guerras civiles, hemos visto agresiones, hemos visto equilibrio nuclear, disuasiones, embargos, ha sido un turno que ha dado para mucho. Sí, tanto que se ha dado. Yo creo que lo hemos visto prácticamente todo, excepto esas dos cosas que has puntualizado, sí. Por lo demás. No hemos ido a dos horas, que bueno, pues yo creo que una se ha ido en explicación y también que hemos ido muy lento para explicar las cosas, pero luego realmente las cartas, una vez que sabes lo que hacen, pues bueno, pues la carta de bomba nuclear del Reino Unido, pues se hace la tirada y se pasa a la siguiente, pues dinero. Claro, hay un componente de análisis parálisis importante al principio porque tiene muchas posibilidades de acciones y muchas posibilidades en el tablero. ¿Qué me interesa? Poner espía, inversión. Siempre la inversión interesa porque es un modificador positivo a largo plazo. Pero bueno, siempre tienes que ir. Dime. Tú pones dinero y eso te sube la inversión. Poner inversión siempre es bueno porque a largo plazo te va a servir. Te va a dar un más uno a la tirada por cada inversión que vayas poniendo para todo. Para influencia, para comercio, para guerras civiles, todo te va a dar más uno. Dependiendo de cómo esté ya el turno. Si está muy avanzado, ya ni te interesa. Claro, va a depender, porque en dos minutos para medianoche van pasando cosas en el tablero que van modificando el mundo. Entonces tú tienes que ir reaccionando a eso, acomodándolo a tu estrategia y aprovechando las oportunidades, pues eso, pues, con, por ejemplo, invadir Irak. Ahora ese Oriente Medio ocupado por los soviéticos va a hacer difícil que el americano pueda conseguir los 7 de petróleo que necesita. Que necesitan el turno 7. Pues sí, pues oye, pues me gusta mucho la partida. Se alarga un poquito, más de una hora que teníamos estipulado, pero oye, sí, hay cosas que explicar. O sea, no hay más tutía. Sí, creo sí. que ha sido la mejor manera, que es jugando. Efectivamente. Yo creo que es la mejor manera de aprender a los juegos. Sí, sí, sí. La Así verdad que sí. Nada, mira, Belial dice por aquí, pero a penúltima gastas 1-1. Pero está hablando de la tecnología los transistores de silicio. Sí. Efectivamente, los transistores de silicio gasta por cada cubo que haya en el recuadro de computadora, gana uno. Y a ver. Y cada vez que utilizas un cubo con cartas de dinero en tecnología, pones otro, efectivamente, que se retroalimenta. Es decir, que realmente con los transistores de silicio, cuando tú investigas, son dos cubitos en vez de uno. A efectos prácticos, uno más los transistores dos, pues pones dos cubitos directamente. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos han visto, a los que nos van a ver y nada, encantado de poder ayudar a entender este juegazo. Pues sí, pues de verdad, muchísimas gracias por todo y lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por suscribiros también y los que no estáis, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo y encima nos animáis a traer pues personajes como aquí mi colega Javier, tiene que venir más al canal, eso está claro. Sí, la verdad es que ha sido divertido. Ha sido divertido. Verdad es que me ha gustado mucho, ha sido muy instructivo. Amenazo con volver. Eso está muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo en YouTube y directo aquí en Twitch. Así que hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias. Venga, hasta luego.